Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Charlas Aeronáuticas. Gracias, como siempre, a todos por venir, por estar acá, todos los días a las 8, Charlas Aeronáuticas. Bueno, hoy tenemos un tema por demás interesante, lo que es emergencias en vuelo. Antes que nada, no me quiero olvidar de agradecer a nuestro sponsor, a Bea Pilot Shop, beapilotshop.com.ar. Ahí van a encontrar artículos para pilotos y todo lo que necesiten, los libros que muchas veces hemos sorteado. Bueno, ahí Juan tiene todo, así que síganlo. Beapilotshop.com.ar, ahí tienen también en Instagram y Facebook. Bueno, ahora sí, comenzamos la charla de hoy con Adolfo Pomo. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá presente. Creo que es algo muy importante para nuestra aviación, tocar el tema de lo que es emergencias. Muchas veces, muchos de los que estamos haciendo el curso de piloto, cuando recién empezamos, quizás cuando sos piloto privado, todavía no sabes ni volar el avión y menos por ahí resolver una emergencia. Y después, cuando estás haciendo las horas para la comercial, lo único que haces es volar recto y nivelado y quizás no practicás más nada, porque la realidad es que el vuelo en instrucción solamente se le da al piloto privado. En realidad, no al piloto privado, perdón, al alumno de piloto privado, al APA, ¿sí? Una vez que se recibe el piloto privado que quiere llegar a la comercial, lo único que quiere hacer es vuelos de entrenamiento. Entonces, ya se transforma en un piloto que va a volar y generar su propia experiencia en base a lo que le vaya pasando, pero ya el instructor que va al lado va simplemente para acompañarlo, para ver si pasa algo. O va un piloto de seguridad o va un instructor, pero de ahí a que el piloto privado, una vez que se reciba, se ponga como a practicar todo el tiempo. Hay algunos que sí, no hay que, siempre lo digo, no hay que generalizar. No todos los instructores son iguales, no todos los alumnos son iguales, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? No entremos en la generalidad. Pero la realidad es que no se practica durante la primera etapa, que es cuando sos alumno o piloto privado, no se practica durante la segunda etapa, donde sos comercial, y mucho menos en las otras siguientes etapas, donde vos ya crees que ya sabés cada vez más. Y solamente se practica cuando nos están por venir a tomar una inspección, que nos tenemos que rendir algún examen. Entonces sabemos que el inspector de la ANAC que va a venir nos va a hacer unas emergencias simuladas, ¿sí? Y practicamos 5 emergencias antes de salir rápidamente, una semana antes. Sí. Disculpa, no te quería interrumpir. No, pero está bien. Primero, antes que nos cuentes un poquito, como para que los chicos te conozcan un poquito de vos y de tu experiencia de vuelo, para, sí, para que vean todo lo que has volado y bueno. Bueno, no lo quiero hacer muy extenso, necesitaríamos otra charla. Pero bueno, yo arranqué desde muy chico a volar, sí, arranqué muy chico a volar. Primero volé planeador, arranqué en Albatros, en San Andrés de Giles. De ahí, por condiciones meteorológicas, no pude rendir la de planeador en ese momento, y como yo quería seguir haciendo la carrera y ya podía empezar a volar como piloto privado, bueno, me arranqué en Doctor 4 en el año 1995, en Flight Center. En ese momento estaba en Torcuato. Para que tengan una idea, es lo que es San Fernando hoy, ¿sí? San Fernando hoy, lo que era Torcuato en ese momento, es lo que es San Fernando hoy. San Fernando en ese momento era una pista de tierra, un aeroclub, donde prácticamente se usaba como una pista auxiliar. Lo mismo había, pero después la panacea de la aviación estaba en Don Torcuato. Ahí teníamos Papi, y para nosotros un nocturno con Papi en Don Torcuato era wow. Después, bueno, seguí volando. Después vino la crisis del 2001. Yo arranqué, ya les digo, 95. Seguí volando hasta el 2001.
yo antes de hacerla de piloto, en realidad antes y medio a la par, estaba haciendo curso de paracaidismo en Lobos, en CEPA. Así que bueno, estaba medio, hasta que llegó un momento donde tenía que decidir, por una cuestión económica, gastarme toda la plata solamente en horas de vuelo y no gastarla en otra cosa que no sea horas de vuelo, como le pasa a todo lo que estamos acá. Así que bueno, seguí volando, pero vino la crisis del 2001, como pasa ahora con el coronavirus y con el dólar. Realmente se hizo muy difícil seguir sumando horas, hasta, y ahí solamente sumaba alguna horita cada tanto cuando podía. Fui a volar poco también a Chascomús, por conocidos, y bueno, seguí volando, hasta que llegó un momento donde me planteé, como creo que se plantean todos, el hecho de la línea aérea. Se hace prácticamente muy difícil llegar, para los que no tenemos la plata, la cuestión económica. Y bueno, en ese momento, para ser copiloto de línea aérea había una limitación de 30 años. En ese momento yo ya tenía 28 y tenía unas 300 horas. Y dije, bueno, es imposible, no puedo juntar las otras 700 que me faltan. Así que bueno, medio como que desistí, seguí volando por una cuestión que me encanta volar. Hasta que, bueno, en un vuelo de aerolíneas, yo me dedico a las armas también. El comandante me invita a la cabina para que le cuente. Yo fui como a competir afuera por una cuestión de armas y me invita a la cabina para que le cuente un poco sobre las armas y eso, y el mismo comandante me dice, bueno, después de estar hablando 2 horas de armas, me dice, bueno, yo le cuento, soy piloto, tengo 300 horas. Me dice, ¿piloto, 300 horas? Me dice, aerolíneas, va a hacer un llamado grande dentro de poco. Ponete ya las pilas, me dice, empezá a volar, no sé qué. Yo dije, bueno, pero tengo 28 años, le digo, no voy a llegar a juntar las horas. No hay más limitación de edad, no hay más nada, ponete las pilas, no sé qué. Bueno, cuestión que se los resumo, después ese mismo comandante me consiguió un avión para comprar y empecé a sumar horas, después llegué al instructor y después hice toda la carrera como quieren hacer todos ustedes ahora, ¿no? Y bueno, fueron muchos años, yo ya le digo, 95, estamos en el 2020, fueron casi 30, sí, un montón de años, no lo quiero ni sumar, pero bueno, acá estamos. ¿Me escuchan? Sí, clarísimo, Adolfo, clarísimo. Así que, pero bueno, volé todo lo que se podía, volé de todo, lo último que estuve volando fue un B-200 en San Fernando, así que, pero bueno, si quieren, más que sin más introducción, vamos a la charla, que creo que es lo más importante. No dale, quiero hablar buenísimo de mí, sino que quiero que ustedes se lleven esto. Arrancamos bueno, ya con el power, Adolfo. Bueno, como dice la presentación ahí, emergencias de vuelo, bueno, cómo evitar, creo que la parte más importante es cómo evitar llegar a la emergencia y no, quizás la otra parte es la consecuencia, qué es lo que vamos a hacer en el caso que ya estemos en ella, ¿sí? Pasamos a otro... al otro slide, bueno, ahí poco lo que les explico, lo que es mi currículum de vuelo, piloto comercial primera, instructor de vuelo, instructor de simulador, es una de las cosas en las cuales me especialicé después, a preparar así más que nada a pilotos para el ingreso a las líneas aéreas, despachante de aeronaves, piloto aplicador, piloto planeador y paracaidista. Seguimos con la otra. Bueno, partamos de la premisa, ¿sí? Que... me faltaba la introducción. Faltó una, me parece, ¿no? ¿Una anterior? ¿No? A ver. Bueno, no importa. La introducción se las digo yo, ¿sí? Tengan en cuenta, cuando hablamos de una emergencia, que siempre el despegue es opcional, ¿sí? Y el aterrizaje es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando salimos a volar, cada vez que salimos a volar, no podemos hacer como cuando hacemos con el auto, che, se me pinchó la rueda, poné balizas y tiralo a un costado de la cosa y después sigamos volando, ¿sí? Esto es así, está claro eso. Yo siempre les digo, es preferible estar en el suelo, ¿sí? Deseando volar y no estar en el aire, deseando estar en el suelo, ¿sí? Eso lo sabemos todos los que volamos. A veces la decisión más difícil es cancelar el vuelo, ¿sí? Ya les va a pasar que cuando empiecen a sumar horas y de golpe les salga, che, mirá, hay un, no sé, un... Ahora no me sale, pero bueno, hay un vivo para volar, ponele, y listo, y vas, y lo podés empezar a volar, y no sé qué, y por ahí, si te toca un dueño que sí te sale, y no le importa si está feo, que no sé qué, y bueno, vamos, y ese vamos, a veces
nos puede traer consecuencias, ¿sí? Entonces, a veces es mejor tomar la decisión más difícil, siempre va a ser la de decir no, no, no vamos. Sobre todo cuando estás empezando y es como que, primero que quedas como un cagón, che, no, un par de nubecitas, y te la verdad que no es de cagón, sino que es de un profesional que sabe determinar en qué momento ese vuelo va a terminar bien o va a terminar mal, ¿sí? Entonces, a veces hay que tomar la decisión de no salir. Es muy difícil para nosotros que nos gusta volar, siempre queremos volar y es muy difícil. Y bueno, y recuerden que como mínimo tenemos que tener la cantidad de despejes y aterrizajes. La premisa, como dice ahí el slide, de que nadie está exento de una emergencia, ¿sí? Todos, en cada uno de nuestros vuelos, en cualquier momento, ya sea en el despegue, en el aterrizaje o durante el vuelo, podemos tener algún tipo de emergencia, ¿sí? Pero una cosa es que habiendo hecho todo lo posible, o sea, que habiendo cargado bien el combustible, habiendo hecho bien el peso y balanceo, habiendo hecho un buen chequeo del avión, donde le hacemos bien los mantenimientos, conocemos a nuestro avión, sabemos que el avión está en perfectas condiciones, ¿sí? Cuando está todo bien, tengamos algo inesperado, como puede ser una falla mecánica, como dice ahí, o eléctrica, o cualquier tipo, que nos ponga en emergencia. Y otra cosa es cuando el avión realmente no tiene nada, porque es triste, pero es así, el avión está perfecto, los motores andan bien, todo el equipo eléctrico anda bien, todo anda bien, y realmente terminamos en una emergencia, ¿sí? Como dice ahí, eso es negligencia, porque en realidad terminamos en una emergencia porque nosotros, como dice ahí también, en rojo, nos pusimos en emergencia, ¿sí? Porque veníamos, estaba todo bien, y nosotros ocasionamos estar entrando en una emergencia, ¿sí? Pasamos a la otra. Y bueno, negligencia es, obviamente, no le voy a leer toda la definición, pero bueno, es falta de cuidado, como decimos, no prestar atención, no hacer bien el chequeo, no hacer una precomputada, no hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Eso, recuerden que en la aviación siempre los errores se pagan con la vida. No siempre, pero muchas veces se pagan con la vida. Así que hay que tenerlo muy en cuenta esto. Es muy importante entender que cuando hablamos de emergencia, no es solamente, che, ¿leíste el manual? Sí, la parte de emergencia, sí, listo, ya está. No, hay que practicarlo, ¿sí? Pero por eso, los errores y todas las cosas que no hagamos, las vamos a pagar con la vida. Pasamos a la otra. Yo dividí esta charla en fases o en etapas de vuelo. La primera es la parte del prevuelo. La segunda sería el despegue, el crucero y el aterrizaje, ¿sí? Cualquiera, o sea, obviamente la emergencia nos puede pasar en la despegue, crucero, aterrizaje, pero el prevuelo, pasamos a la otra, es la que yo considero más importante. Cuando hablemos de prevuelo, no vamos a tomar la definición de prevuelo que nos enseñan quizás en derecho aeronáutico, que es cuando se pone el motor en marcha para con la intención de volar y todo eso, sino que tomamos prevuelo desde 24 horas antes hasta el momento que entramos en pista e iniciamos la carrera de despegue. ¿Por qué? Porque hasta nosotros tenemos que tomar en consideración que poder quizás afectar a la emergencia en la resolución o ponernos en emergencia, ya sea por una descompostura o algún problema fisiológico, lo podemos tener en cuenta de 24 horas antes, ¿sí? Podemos acarrear un montón de cosas. Nos pueden pasar cosas a nivel familiar, de pareja. Entonces, si nosotros sabemos que tuvimos un fallecimiento de un familiar, o no sé, tengo un hijo que lloró durante toda la noche y no me dejó dormir, o me siento mal, estoy realmente mal, recuerden que el psicofísico no es... El psicofísico no es que está vigente hasta el momento del vencimiento que puso el IMAE, ¿sí? O el vencimiento que puso el médico en el cual ustedes atienden, sino que el psicofísico es todos los días. Y el vencimiento lo ponen ustedes. Ustedes tienen que decir, realmente no estoy para volar, ¿ok? Hay veces que dicen, no, yo psicofísico lo tengo, ok, pero vos sabés que no estás bien. Entonces, a veces, por eso el prevuelo es muy importante. Pasamos a la otra. Agrandemos el dispositivo para que se vean bien las letritas que son muy chiquitas. Ahí está, muchas gracias. ¿Por qué el prevuelo es importante? Porque todo lo que hagamos antes de salir a volar va a repercutir en esto que hablamos recién, en el hecho de ponernos en emergencia por no haber hecho bien el prevuelo, ¿sí? El prevuelo nos permite equivocarnos, nos permite borrar, empezar de nuevo. Yo qué sé, si de golpe veo que el combustible está mal, lo vuelvo a rechequear.
Los pesos permiten modificar y cualquier decisión no tiene consecuencia inmediata. La planificación del vuelo se realiza sin contratiempo, ¿sí? El prevuelo es todo lo que tenemos que hacer para que no pase la emergencia y que si realmente pase sea lo menos posible lo que nos pueda llegar a pasar en ese vuelo, ¿sí? Pero el error muy común es un prevuelo mal hecho, ¿sí? A veces estamos apurados por irnos a volar. Llegamos, dale, 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 no, no, pero dale, dale, no importa, dale, hiciste combustible, listo, vámonos, vámonos, vámonos. Ese dale, 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 vámonos, vámonos, termina mal. ¿Por qué? Porque quizás nadie chequeó el avión, nadie dice, bueno, ahora lo vamos a ver. Y a veces ese, no, vamos a dar una vueltita por acá nomás, les quiero mostrar a él un circuito y ya está, ¿sí? Y como hacemos eso que es acá nomás, no chequeamos nada, no hacemos nada, nada, ¿sí? Pasamos a la otra. Estas son algunas de las cosas que suelen pasar, parece mentira, pero es así. Cuando hablamos de prevuelo, hablamos de esto. Los errores más comunes es no calcular la cantidad de combustible correcta, ¿sí? O vas a escuchar a mucha gente que le decís, ¿qué autonomía tiene este avión? 4 horas. Listo, ¿cuánto puedes volar? 4 horas. Y total, de acá llego justito, pero llego. Sabemos que eso legalmente no es así, ¿sí? Suponiendo que respetemos el legal, muchas veces lo van a escuchar porque se escucha y se ve entre las escuelas o los vuelos locales. Para hacer toque y motor no es necesario los 45 minutos de reserva. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Perfecto. Suponiendo, no, eso no es así, no es así, pero suponiendo que, digamos, bueno, me quedo sobre la vertical, si me pasa algo, me tiro a la pista y está todo bien. Un avión pincha la rueda y se queda atravesado en medio de la pista, ¿sí? Y cuando vos llamás a la torre, la torre te dice, mirá, tenés media hora, 45 minutos fácil para que lo vengan a sacar al avión. Y ahí vas a estar en un problema, ¿sí? Entonces, y quizás tu alternativa, por ahí en Morón, decimos, bueno, cruzamos enfrente, tenemos Palomar, me tiro y chao. Pero si estás en otro lado donde no tenés tan cerca nada como para tirarte y se te planta el motor, haciendo toque y motor en Morón, ¿sí? Entonces, ojo, ojo con eso de, no, los 45 minutos es para los vuelos de crucero. Error, no es así, ¿sí? Después, no chequear correctamente el avión, ¿sí? El uso, el piloto tiene dos cosas que no les gusta. Algunos, ¿eh? Siempre, como siempre, no generalizando. Una es la lista de chequeo, es como que me la sé de memoria. Eso era cuando estoy empezando, que tengo que agarrar la lista. Después, cuando soy comercial, la hago todos los días. Vengo a volar acá a Morón 3 veces por semana. No necesito, o vuelo en San Fernando, este avión todos los días. Tengo vuelo todos los días. Yo ya el avión lo conozco de memoria. Listo, tiqui, 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 tiqui. Bueno. O creer que el chequeo lo hizo otro en el caso del walk-around, ¿sí? El walk-around pasa en los aviones escuela, donde dice, no, el chequeo solamente para el primer vuelo de la mañana, ¿sí? El que viene después del otro, no chequees el avión. Poner el combustible y seguimos, ¿sí? ¿Y qué sabes si el que salió antes a volar se pegó algo contra un pájaro o panció el avión cuando aterrizó, le pegó un palazo y se quedó musarela para que no lo caguen a pedos? O cualquier cosa pudo haber pasado, ¿sí? O la rueda está muy gastada y en el aterrizaje anterior no se explotó, pero en tu aterrizaje se va a explotar. Entonces, digamos, ojo con esto, ¿sí? Chequear el avión es chequear el avión. Y si no, le decís, mirá, 15 minutos más, voy a chequear bien el avión. Ustedes van arriba del avión. Siempre tengan en cuenta eso. Los que van arriba del avión son ustedes. Entonces, si ustedes prefieren que se lo chequee otro, ok, a mí no me gusta que me chequee nadie nada. Yo me chequeo el avión, yo dreno los tanques, yo chequeo el combustible, yo todo, ¿sí? El combustible siempre con el famoso aeropalo y nada de ver los indicadores de combustible. Por más que sepamos que funciona bien, siempre el tanque es el tanque y el chequeo visual es el chequeo visual, ¿sí? No chequear el viento, ya sea con el tema de la manga, tanto en el despegue como en el aterrizaje. Al principio, cuando estamos aprendiendo, estas cosas no las tomamos en cuenta, porque realmente, si yo llamo a la torre, me dice, pista en uso cabecera 02, o 03, o 23, 05, lo que sea, yo voy a donde me manda la torre, pero la realidad es que la torre, por ahí es un tipo que está dentro de una torre tomando mate y ve lo que le marca ahí, lo que le indica el indicador de viento que tienen ellos, y quizás
lo chequeó hace 2 minutos atrás, entró un frente, cambió completamente, pasó de viento norte a viento sur, y cambió completamente, y a vos te está yendo una cabecera para despegar quizás con viento fuerte, con viento de cola, ¿sí? Y eso te va a traer grandes consecuencias. Entonces, siempre tengan en cuenta, ustedes están volando, siempre vean la manga. La manga es completamente, no hay con qué darle, o sea, es la posta, ¿sí? Entonces, ustedes saben, si la manga apunta para la cabecera opuesta, les llamás a la torre y decís, mira, discúlpame, pero estoy viendo la manga, está en la otra cabecera, cambia la cabecera, ¿ok? Gracias, y te vas a la cabecera que corresponde, ¿sí? No chequear correctamente la meteorología, muchas veces esto es muy común para los vuelitos cortos, nada, vamos acá nomás, no chequeamos meteorología se chequea en crucero. Y a veces puede entrar un frente, como hablamos recién, o puede darse que se entra un banco de niebla que venía, no lo chequeamos, no lo vimos, ¿sí? No chequeamos el TAF, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. Es un vuelo cortito, pero es un vuelo que vas a despegar ahora y vas a volver después y quizás no tenés la habitación IFR y ese tipo de cosas. O sea, ahí te estás poniendo en remate en emergencia. Una persona que no tiene habilitación para volar en instrumentos y que no está realmente entrenada, les puedo asegurar que no solamente se le va a llenar el asiento de preguntas, sino que puede terminar muy mal, ¿sí? Entonces tengan en cuenta el tema de la meteorología, aunque sea un vuelo local. Pasamos a la siguiente. Bueno, no tener en cuenta el peso de la aeronave, ¿sí? Sobre todo en verano. Normalmente uno vuela, dice, bueno, ¿qué vamos? Los dos, yo me traje un bolso, hacer el full de combustible y anda perfecto. Despega, el Cessnitas, el 150, el 52, ¿eh? Todos despegan, andan bien durante todo el año. Claro, durante el año tenés 20 grados, 25, en invierno por ahí un poco menos, pero después llegamos a la época del verano, donde tenemos 30 y pico de grados, y te puedo asegurar que si el piloto y el copiloto pesan 100 kilos cada uno, por más que no lleven bolsa, no lleven nada, con el full de combustible no va a salir el avión, o se va a arrastrar. Y si se arrastra y tenés un obstáculo al final de la pista, te la regalo, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque vos decís, despego con un avión, está todo bien, no sé qué, lo hago full de combustible, está pasado de peso, y no estoy hablando de que lo cargaste. Salieron a volar piloto e instructor, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. No chequear los NOTAM, el MAL, ya todo, ¿sí? Eso pasa mucho. Te dice, che, voy a ir a Lobo, ¿está abierto? Sí, no pasa nada, anda tranquilo. Llegás, está una cruz o, no sé, pasó algo, o algún aeropuerto, algo, siempre entonces chequen. Y si no hay, porque ustedes entran y dicen, MAL, novedades, NOTAM, no hay nada, no está de más también un llamadito, va a decirte, che, ¿está todo bien? ¿Hay combustible? ¿No hay combustible? ¿Sí? Porque lo peor que te puede pasar es llegar y encontrarte con alguna sorpresa. Siempre un llamado nunca está de más. ¿Ok? No tener la precomputada mínima, o aunque sea una anotación con frecuencias de aeródromos. ¿Sí? Yo, a mis alumnos, acá justo no lo tengo para mostrárselos, me plastifico en chiquito las frecuencias principales de los aeródromos donde suelo volar. Los bores, la frecuencia de torre, la auxiliar, ¿sí? Como para tenerla en el bolsillo acá de la camisa. Yo lo saco, tú, digo, listo, ahora auxiliar, acá está, esto, acá está. Es así. Entonces, aunque sea ese mínimo recaudo. Si no querés hacer la precomputada completa, todo perfecto, pero aunque sea, tenés que tener ese mínimo recaudo, ¿sí? Muchas veces salen a volar, che, ¿vos sabés cuál es la frecuencia de Palomar? Sí, la principal, 125. Y la no, auxiliar, no, la verdad que no me acuerdo. Está bien, está la posibilidad de llamar a la torre y decirle, che, Morón, me decís cuál es la auxiliar, pero sos profesional, ¿sí? Vos te estás preparando para hacer las cosas bien. Entonces, no tomemos a la ligera eso. No utilizar todo el recorrido de la pista, ¿sí? Decís, esta pista es re larga, Morón. Es súper larga, Morón, ¿o no? Morón es súper larga. ¿Para qué me voy a ir hasta atrás de todo? Entrás, sí, en diagonal, con que alinees con el eje de pista y puedes pegar tranquilamente, no hay ningún problema, ¿sí? Y entre muchas otras variables que en este momento, bueno, pasan en forma cotidiana. Pasamos a la otra. Bueno, esto, como les dije antes, parece increíble. Nosotros, no, el ser humano, olvidémonos un ratito de los pilotos, el ser humano se compra un celular, se compra un lavarropas, se compra una heladera, se compra cualquier cosa, nunca jamás lee manual. Nunca. Nunca. Solo lo agarra cuando no anda o cuando no prende, ¿sí? En el caso de esos aparatos, está todo bien. Si no agarrás el manual, el día que no prende, lo desenchufás, llamás a un técnico, así que en el caso de avión, estás en emergencia, no podés no agarrar el manual, ¿sí? Tenés que tener bien claro cuál es el procedimiento de la emergencia, ¿sí?
Tenés que tener bien claro cómo hacerla, tenés que saberlo de memoria, tenés que machacar las velocidades más importantes que tenés que saber. Yo cuando tengo que volar un avión, suponete que me dicen, no, tenés ahí mañana, así que yo me estudio, quedo toda la noche, está bien, voy sin dormir, medio cansado, no, mentira. Pero, o sea, si yo sé que tengo que volar un avión, realmente me pongo a estudiar el manual fondo, ¿sí? Me sé de lo más importante, como puede ser la BX, la BI, la BR, la BX, la BG, procedimiento de emergencia, eso lo sé de taquito. Yo a veces tengo alumnos que le digo, ¿cuál es la velocidad de rotación? No, bueno, creo que es 60. Uno me dice 60, otro me dice 50, otro me dice, ¿qué dicen? Cuando pasa eso me dice, no, pero mi otro instructor me dijo, no, vayan al manual, chicos. Los instructores simplemente tienen que reflejar lo que está en el manual, no inventen nada. Nadie es ni más ingeniero que el que inventó el avión, nada. Si en el manual dice velocidad de rotación 60, velocidad de rotación 60, ascenso con 70, ¿sí? ¿Ok? Eso es así, clarito, lo dice el manual. No inventemos nada. Y después, por el otro lado, la lista de chequeo. Como les digo, cuanto más práctica, todo en memoria. Pi, 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 listo, vamos, poner en marcha, salimos. Y saben muy bien que de los que vuelan en aviación general y ya la tienen bastante clara, no agarran las listas de chequeo, ¿sí? Entonces, no generalicemos, pero pasa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vengo con la lista de chequeo, con la mano así, pim, 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 pim. De golpe me habla el instructor, ¿sí? ¿Qué pasó? O me habla mi copiloto, che, ¿sabés si...? O ya mandé la torre, a ver, permito. Hola, sí, Alfa, Bravo, Eco, en cabecera. Sí, y cuando volvés ya, el dedo se te corrió, estabas en el ítem de arriba, no sé qué, no querés volver a empezar. O sea, pareciera como, no, el dedo lo tengo acá, tiene que ser estas tres que están acá abajo. No es así, chicos. Hay cosas que tienen un porqué. No, la lista de chequeo no es un todo, y mientras que esté todo está bien. La lista de chequeo es un paso a paso y tiene que estar en el paso a paso en el que figura en la lista, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a la otra. Bueno, ya estamos un poco más cerca del despegue, ya vamos a volar, quédense tranquilos. Pero bueno, creo que es importante todo, ¿sí? Por eso a veces minimizar a uno, a veces, no, eso es una cosa menor. No, todo es importante, ¿sí? Todo es importante. Antes del despegue, una vez hecha la lista de before checkoff, ¿sí? Nosotros estamos a 90, chequeamos el avión, hacemos pruebas de magnetos, pruebas de motores, ¿sí? Vemos cómo está el combustible, cómo está el flujo del combustible, que tengamos todo en verde, está todo bien. Una vez que terminamos esa lista, normalmente se hace lo que es el briefing de despegue. Yo lo que veo es que el briefing de despegue es, hay dos opciones en lo que yo siempre suelo notar. Una es briefing de despegue estándar. Briefing de despegue estándar. Briefing de despegue estándar, ya sea en San Fernando, en el Chaco, en cualquier lado. Y no es así. O sea, briefing de despegue estándar, no. El briefing de despegue, ¿sí? Tiene que ser como vos te tenés que mentalizar lo que estás por hacer, ¿sí? Vamos a dar potencia, vamos a despegar. Y no es siempre el mismo. Bueno, si siempre es el mismo, no es siempre el mismo. La pista no es la misma, las condiciones meteorológicas no son las mismas, el vuelo no es el mismo. Entonces digo, a veces, ojo con el briefing de despegue estándar, ¿sí? Y después, bueno, como les digo, no tiene que ser hecho de memoria, sino que eso está pensado para que vos visualmente digas ta, 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 ta. Y dentro de ese briefing de despegue, ¿sí? Está el tema del briefing de la emergencia. Porque yo digo, bueno, perfecto, voy a alinear el avión con eje de pista, le doy potencia, suelto los frenos, mantengo el comando del lado del viento, voy acelerando, cuando llego a velocidad de rotación, tiro para atrás, haciendo con la velocidad de ascenso, en este caso 70, perfecto. Pero también viene la otra parte. Si tenemos una emergencia, ¿qué hacemos? Bueno, si tengo una emergencia, hago esto y esto y esto. Por eso es que el briefing de emergencias no es siempre el mismo. Va a depender de la zona que volemos. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que no siempre tengan en cuenta el tema de acá en el briefing de despegue. Lo más importante es ponerse de acuerdo con la persona que tenemos al lado. Muchas veces les va a pasar, después cuando empiecen a hacer la carrera, van a volar con gente distinta. Y sobre todo cuando se reciban, ya sean pilotos, la persona que está al lado tuyo no sabe, o sí sabe, por ahí vos sos piloto comercial de primera, el otro es instructor de vuelo, pero vos venís volando ese avión hace muchas más horas que el piloto comercial de primera. El piloto comercial de primera nunca voló, no sé, un Bonanza, bueno, un 72 o lo que sea. Y el otro sí está volando Bonanza porque es el avión que usó para sumar las horas. Ese va a tener mucho mejor experiencia, ¿sí? Entonces, ahí como puse abajo, no tengan en cuenta siempre quién tiene la mejor licencia,
o la mayor cantidad de horas, sino quién tiene más experiencia en ese avión ese día, ¿sí? Eso es lo importante. Y ponerse de acuerdo, decirle, che, yo sé que vos la resolvés vos o la resolvo yo. Yo te asisto en lo que quieras. Por ahí él tiene más experiencia, pero dice, mira, hoy es un día de mierda, creo que si la resuelvo yo vamos a terminar mal. ¿Te animás? Bueno, listo, lo hago cargo, ¿ok? Pero pónganse de acuerdo antes del despegue quién va a resolver la emergencia. Vamos a la otra. Bueno, acá la imagen, lo que les está mostrando es lo que les decía. Aprovechen ese momento para imaginarse haciendo la emergencia. Hasta les diría que si pueden llevar la mano al por ejemplo, una falla de motor en la carrera de despegue. Si yo digo, bueno, llevo la velocidad de rotación, tiro para atrás, haciendo, si tengo una falla, reduzco toda la potencia y pongo los frenos. Hasta me mentalizo haciendo los movimientos, ¿sí? ¿Ok? Y si busco campo y si tiro, ahora vamos a ver cómo hacemos la emergencia. Pasamos a la otra. Bueno, esto es lo que hablamos recién. Lo importante es ponerse de acuerdo, ¿sí? ¿Quién va a resolver la emergencia? Porque imagínense que si no nos ponemos de acuerdo, lo peor que puede llegar a pasar es que los dos quieran resolver la emergencia. Y una vez que lo decidieron, dejar que el otro la resuelva a su manera. Confiar. No, pero vos ves que se está quedando bajo. Bueno, tratá de dejarlo, porque lo peor que puedes hacer es meterte en el vuelo de él y querer cambiarle las cosas. Ella tiene bastante carga con ser el que la tiene que resolver. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tratar de dejar a ver qué hace. Estudialo, míralo, ¿sí? En el momento de la emergencia, ¿sí? Yo tuve una emergencia, hoy se conmemoran 10 años de la emergencia que tuve 3 años en la autopista Buenos Aires de la Plata, después les voy a contar, pero esperen. A mí me pasó que el que venía volando era el otro, y el otro era el que venía volando, no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿sí? Por eso esto, uno de los errores aprende. Donde más aprendes son de los errores. Entonces digo, es importante ponerse de acuerdo. Si no te pusiste de acuerdo, ok, déjalo a ver qué hace y analiza. Y si ves que hace las cosas mal del todo, como me pasó a mí, vas a tener que resolverlo vos, ¿sí? Pero bueno, vamos a la otra. Acá les pregunto, bueno, ¿qué tipos de despegues conocen? Adolfo, sí, hola. No te estoy escuchando. ¿Me escuchás? Hola, hola. Ahora sí, mejor. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Sí. Vamos a la otra. Bueno, tipos de despegue. Despegue normal, ¿sí? Que es el despegue sin flap, sería en la mayoría de los casos. O en el aeronave que tiene que usar flap para despegar, sería el S. Con VI, que es la velocidad de despegue normal, que sería la velocidad, ahora lo vemos. Después despegue en campo corto, ¿sí? Y después despegue inmediato o rolling shake-off. Esto lo vamos a usar por lo que viene ahora. Vamos a la otra. Bueno, acá tenemos un poco para que vean cuál es cada una. Muchos de los pilotos, calculo que esto ya lo saben. Pero para el que no sabe, o para el que todavía está por hacer el curso y no conoce, tenemos básicamente dos velocidades para despegar, ¿sí? Una velocidad en la cual ascendemos con la nariz mucho más empinada, ¿sí? Y eso nos va a permitir alcanzar una altitud más rápido con menor tiempo, ¿sí? Y menor distancia recorrida. Y otra velocidad en la que vamos un poquito más de pitch abajo, un poquito más de velocidad, pero vamos a alcanzar más progresivamente, más lentamente esa velocidad. Vamos a la otra. Perdón, si volvemos a la anterior un segundo. Y nos quedaba la B, esa que figura ahí abajo, esa que figura como B, es una velocidad, en realidad, cuando o queremos aprovechar el efecto suelo, ¿sí? Y no queremos levantar la nariz para acelerar bien el avión, o en realidad cuando un piloto despega con más velocidad de lo debido y en vez de ascender con una VI, está ascendiendo con menos aún que la VI. Entonces, atento a mantener las velocidades que figuran en manual por BX y VI, ¿sí? Ahora sí pasamos a la otra. Bueno, ¿cuál es el objetivo del despegue? ¿Sí? ¿Cuál creen que es el objetivo del despegue? ¿Sacar el avión al aire? ¿Me van a decir alguno? No sé. ¿Qué creen que es el objetivo? O sea, ¿cuál sería nuestro... Cuando decimos listo, el despegue es ya... Tenemos, bueno, BBS, B2,
retracción de flaps y todo ese tipo de cosas, hasta alcanzar una altitud, ponerle de crucero o antes, no sé. Bueno, pasamos a la otra. El objetivo del despegue, básicamente, lo que yo considero que tiene que ser es alcanzar una altitud y seguridad. Y cuando yo hablo de altitud y seguridad, es la altitud que en el caso de tener una emergencia, el piloto realmente pueda resolverla correctamente, ¿sí? Ya sea haciendo un viraje de 180 grados en forma segura para volver a la pista donde despegó, o una altitud que, en el caso de plantar el motor o lo que sea, tenga a mano algún campo, ¿sí? Para poder tirar la aeronave sana y salvo, ¿sí? Pasamos a la otra. Ahí, o sea, eso sería realmente lo que tenemos que usar nosotros como objetivo de despegue, ¿sí? El objetivo es alcanzar esa altitud, como lo planteamos recién. Bueno, la altitud de seguridad no es fija, ¿sí? Yo lo que noto es que, ponele, no sé, leen en el manual el vuelo normal de un avión, ¿sí? Y dicen, bueno, a los 300 pies o a los 400 pies, flap arriba. Primera reducción. A los 600 pies, viro por izquierda o por derecha. Y así lo hacen como un relojito y unos monitos, todo el mundo igual. Y la realidad es que no es tan así, ¿sí? Porque si vos tenés un obstáculo o si vos no tenés la posibilidad de regresar, ¿sí? Esto no te sirve porque vos estás perdiendo capacidad de ascenso haciendo esa reducción y sacando flaps que la vas a necesitar, ¿sí? Entonces va a depender por el tipo de aeronave, ya sea monomotor o bimotor, va a depender, como dice, por el entorno, ¿sí? Los obstáculos que tengamos alrededor del aeropuerto y por las habilidades del piloto, porque no es lo mismo un piloto que recién empieza a volar, que quizás para hacer un giro de 180 en forma segura va a necesitar no menos de 600 pies, a un piloto que ya está canchero, que vuela el avión así de taquito, que quizás con unos 300, 400 pies te hace un 180, ¿sí? Siempre en forma segura. Pasamos al otro. ¿Cómo se debe hacer la vuelta? Este en el caso del 180, en caso que tengamos que hacer el 180. Siempre por el lado del viento, ¿sí? Eso nos va a permitir mantener más altitud. O sea, no perder altitud por el viento, nos va a facilitar mantener la velocidad de planeo, ¿sí? El viento nos va a facilitar eso, vamos a perder menos altitud. Hacia el lado, obviamente, si hacia el lado del viento tenemos obstáculos, vamos para el otro lado, ¿no? Eso está más que obvio. Entonces, del lado donde no tengamos obstáculos, ¿sí? Del lado que tengamos más alternativas, en el caso de no llegar a la pista, ¿sí? Si yo, por ir por el lado del viento, quizás me vengo con poca altitud y no voy a llegar a la pista, no voy a ir para ese lado. Porque si no llego a la pista, me la pongo contra un hangar. Entonces, es preferible ir para el otro lado, ¿sí? Y por más que no llegue a la pista, tengo un pedacito de pasto o algún pedazo de calle o lo que sea, ¿sí? Entonces, siempre eso. Y con un máximo de inclinación de 5 a 15 grados. Siempre esto lo estamos planteando con el motor completamente detenido. O con un bimotor, con uno de los motores plantados, ¿sí? En ese caso, quizás el avión vuela un poco más. En el caso del monomotor, sabemos que planea, ¿sí? Pasamos a la otra. Acá les puse un poco para que tengan en consideración el tema del banqueo. Cuando ustedes están planeando el avión, hay que tratar de inclinar lo menos posible, ¿sí? Fíjense, ahí tienen cómo va afectando la inclinación de la aeronave a lo que es la velocidad de pérdida, ¿sí? La velocidad de pérdida es lo que va a terminar fatal en el caso de una emergencia. Entonces, si nosotros le damos, fíjense que ya en un 40% de inclinación ya tenemos un 14% más de velocidad de pérdida. Si vamos al cuadrito de abajo, que está ahí abajo, ese lo saqué del manual de Tecnam, que es los aviones que están ahora muy de moda. Fíjense que... Sí. No, surge una pregunta quizás interesante. Sí. ¿Cuál es la altura mínima que puede hacer un 180, no? Bueno, si volvemos para atrás. No, una más. Adelante. A para atrás. Para atrás. Una para atrás. Ahí. Fíjense lo que dice ahí. Altitud seguridad no es fija, ¿sí? Si vos me decís cuál es, vos me preguntás por la mínima. Me estás preguntando por la mínima. Entonces, sí, la mínima
va a depender de todo esto que hice acá. Va a depender, primero, el tipo de aeronave. Segundo, el tipo de aeropuerto. Quizás en un aeropuerto donde tengo obstáculos por todos lados de más de 500 pies, la mini va a ser por arriba de 500, 600, lo que sea, ¿sí? Si, y después va a depender, por último, de las habilidades del piloto. La mínima para mí, para la aeronave que estoy volando, por ahí son 600 o 400 o 500. Y quizás para vos, con 600 vas a llegar justo o no llegás. Entonces, la mínima la vas a poner vos en tus condiciones. O sea, cuando vos practiques hacer 180 para volver a pista, que es muy importante de practicar. Yo cuando entré a dar instrucción en Skyfly, cuando salimos a volar, lo primero que me hizo es con 300 pies plantar simulación de emergencia en despegue, sin pista remanente, sin nada, y tuve que volver a hacer un 180. Y me acuerdo, lo veía Gastón en ese momento, me decía, che, si querés poner motor, ponelo, no está todo bien, disculpame. Si hay que hacer emergencia, hay que volver, y pasamos, y llegamos justo, pero llegamos, ¿sí? Entonces digo, ¿cuál es la mínima? La mínima la pones vos, ¿sí? Con tus condiciones como piloto, porque yo con 300 llegué justo, muy justo en realidad. Yo sé que ahí necesitaría 400, ponele, y llego bien. Si tengo 500, mejor, ¿sí? Entonces, en tu caso, lo mismo. Vos tenés que practicar. Decir, bueno, arranco practicando con 700, ponele. Llego ahora el contrasobre, listo. Bajo a 600. Ya estoy un poquito más ajustado. Voy a 500. Practico otra a 500. Y ahí llego justo, justo. Bueno, ese es el tope, ¿sí? No bajes más porque vas a tener problemas. ¿Ok? Creo que está respondida. Seguimos para adelante con las diapositivas. Y estábamos acá. Entonces, tengan en cuenta el tema del banqueo, ¿sí? No por desesperarse en hacer un 180 con poca altitud, de repente, como pasó a mí con 300 pies, querer poner el avión medio así de costado, muy, muy inclinado, entramos a una velocidad de pérdida bastante problemática, ¿sí? Fíjense que con por arriba de 15, la velocidad de pérdida que en realidad tendría que ser, ¿sí? Fíjense ahí en Kias, va aumentando cada vez más, ¿sí? Entonces, aumenta hasta un 14% más. Entonces, entramos en un gran, gran riesgo de entrar en pérdida y con la otra contraprestación de que cuanto más inclinado está el avión, más altitud vamos a perder, menos va a planear el avión, ¿sí? Pasamos a la otra. Entonces, como decía acá recién, la mínima es la que vos tenés que practicar y saber cuánto es, dónde te empieza a apretar el zapato. Y pasamos a la otra. Más vale que sobre y no que falte, ¿sí? Si vos me das todas esas opciones y si puedo llegar a 600 y hacerlo cómodo, tranquilo, ¿sí? No con la soga al cuello, ¿sí? Entonces, digamos, seamos más seguros, pongamos 600, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos que llegar a 600 en el caso de un despegue para tener una altitud de seguridad. Pasamos a la otra. Por debajo de esa altitud, no me va a quedar otra que resolver al frente, ¿sí? Yo no, si yo ya sé que, ponele, yo en 500 llegaba justo y se me planta en 300, son 400, sin pista remanente, sin nada, no voy a intentar hacer un 180, porque eso va a ser catastrófico, ¿sí? Porque la única forma de llegar va a ser inclinando mucho las alas. Y va a entrar en pérdida, quizás se me enrosca y se me clava de punta y nos matamos, ¿ok? Entonces, en ese caso, no me queda otra que buscar algo a 45 y a 90, ¿sí? Pasamos a la otra. Ahora, ¿qué pasa si no puedo resolver ni a 45 grados, ni al frente, ni a 90, porque no tengo campo libre, no tengo calle, no tengo esto? Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, pasemos a la otra. ¿Qué se creen que es esto? ¿Alguno lo reconoce? Yo no veo las respuestas. ¿Alguno sabe qué es? Eso es Morón, la cabecera Morón. Morón, exacto. Cabecera 02, despegando con el norte, ¿no? Así es, del otro lado tendría... Ahora, yo les pregunto. Sí.
Palomar, no, esto es Morón, ¿sí? Donde la mayoría de los que Sí, hacen el curso digo, de piloto privado. como para que se guíen, digo, o sea, mirando hacia ese lado, del otro lado Bueno, tenés Paloma, del otro lado Morón. muy bien, Tomás Anchoven ahí que dijo Morón. Entonces yo lo que les pregunto, que ustedes vuelan acá todos los días, ¿sí? Todos los que están haciendo el curso, los pilotos privados, los instructores, todos volamos acá, o por lo menos de donde está mayormente concentrado lo que es la instrucción, ¿sí? Yo quiero que analicen esto. ¿Dónde aterrizan en el caso de que se les plante el motor en el despegue con menos de 500 pies y no pueden hacer un 180? Con esa pista, pista al frente. Adelante, con esa No, pista. no. Olvídate, yo ahí la puse Había la foto, pero oído hablar de la pista. imagínate que se te planta pasado la calle que tenés adelante de Morón. O sea, se te planta Ah, arriba las casitas, donde arrancan las casitas. ¿Dónde lo ajá. pones? ¿En la cancha de fútbol que tenés ahí al lado? Y sí. Nos manda. ¿Eh? ¿Dónde lo ponemos? En No, la, en ahí. la, en esa calle que va medio en diagonal. Ah, En la... 180 si te da. No, no te da. Estamos hablando que no tenés la altitud. Se te plantó con 300, 400. ¿No? No, vos, si te animás a hacer un 180 con 300, ahí te felicito. No, no, no te da, no te da, no te da. Entonces, si no te. Entonces yo te pregunto, tenés. Cuando despegan en Morón, más o menos cuando están a la altura de las casitas, ¿qué altitud tienen normalmente con un despegue normal y sin flap? Creo que no van a llegar ni a 500, ¿sí? Eso es lo normal de despegue normal y sin flap. Se te planta y estás en un problema, ¿ok? Pasamos a la otra. Acá el Morón, pero en la otra cabecera. Acá sí tenés un campo grande donde lo puedes tirar, ¿o no? ¿Sí? Ahí lo ven. Entonces, es importante esto que estamos analizando. Es importante que ustedes, lo bueno que tiene el vuelo es que ustedes ya saben dónde van a despegar, dónde van a volar, la zona, todo. Entonces, ustedes hoy en día con la tecnología pueden en su casa agarrar el Google, como estamos haciendo acá, y poder ver y analizar esto. Porque la emergencia no es solamente estudiar el manual o practicarla, sí, porque uno por ahí la practica y se va a dar cuenta de esto. Pero si suponete que no la practicás, por lo menos estudia la zona en donde vos volás para que no te sorprenda y no tengas que andar delirando o viendo a ver qué hacemos. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si volvemos a la diapositiva anterior. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a la altitud de seguridad para que nos dé para hacer un 180, porque si no, nos matamos. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? ¿Lo entienden? ¿Se entiende, no, Claudio? Y en la otra, bueno, tenemos el campo que tenemos más adelante. Pasamos, vamos de diapositivas para adelante. ¿Otra más? ¿Esto qué es? ¿Alguno lo reconoce? ¿Alguno lo reconoce? ¿Qué es esto? Te aviso que hay un poquito de delay con respecto a las respuestas Está que bien, vemos está nosotros y las que ellos ven, así que es esperar un bien. No hay cachito. problema. Si no, mientras vamos, ahí dicen San Fernando. Fernando, muy bien, excelente. De vuelta, la misma pregunta. Se te planta San Fernando, ¿qué cabecera sería esta? ¿Sí? ¿Qué cabecera? Eso que ven ahí dice Ramal Tigre, ¿sí? O sea, 05, ¿está bien? Despegando para el norte. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Gonzalo Díaz, San Fernando. De vuelta, la misma pregunta. Se te planta en las casitas que están al final de la pista. ¿Qué lo tirás? ¿A Ramal Tigre, la colectora ahí, la autopista que vaya al Tigre? ¿O lo tirás en la calle ahí que está hacia adelante? ¿Sí? ¿Lo tirarías ahí en esa calle? ¿Fuiste con el auto a ver la calle, a ver, estudiarla un poco, a ver si de repente hay postes de luz y todo eso?
Sí, a veces, ojo, esto parece muy obsesivo, todo, pero te puede salvar la vida, ¿eh? Ojo. Son boludeces, pero no son boludeces, ¿sí? Vamos a la otra. Y este es San Fernando también, cabecera opuesta, ¿ok? Ahí están, bueno, ya construyeron un montón. Yo, esto me acuerdo, no había nada acá. Esto lo podías tirar el avión en cualquier lado. Acá tenés también medio complicado. Quizás esa calle que sale medio ahí en diagonal sería la única alternativa. Y ya estás hablando de para no matarte, porque lo más seguro es que el avión lo hagas vos, ¿eh? Porque acá no hay ningún campo donde voy a aterrizar perfecto y no voy a tener ni un rasguño, ¿sí? Entonces, en estos casos donde sabés que vos, si no vas a aterrizar de emergencia en un lugar donde te permita que el avión no le pase nada, que esté todo bien, yo siempre les digo, muchachos, acá, si nos planta el motor hay que hacer un 180 sí o sí, ¿sí? A todos mis alumnos se van a acordar mucho, no, pero mi instructor me dijo que no use flap, que no despegue así. Se van a acordar, sí o sí 180. Y como hablamos antes, busquemos una altitud de seguridad donde nos permita hacer 180 cómodo. Entonces, sí o sí, cuando se nos termina la pista, tenemos que tener 600 pies, ¿sí? Para hacerlo cómodo, que no nos sea un esfuerzo hacer un 180 y poner en riesgo la seguridad, ¿ok? Pasamos a la otra. Bueno, entonces lo que dijimos recién, sí o sí tengo que alcanzar la altitud de seguridad. Este es un caso donde volamos todos los días y normalmente cuando llegamos, se nos termina la pista, con suerte tenemos 500 pies en los avioncitos que volamos, ¿no? Quizás un jet despega y tiene 2.000, pero para los que nosotros volamos en aviones monomotor y de escuela y los que estamos sumando horas y los que van a empezar a sumar horas, tengan en cuenta esto, ¿sí? Pasamos al otro. Entonces, ¿cómo hago para alcanzarla lo antes posible, esa altitud de seguridad? Perdón si yo las preguntas o las respuestas no las puedo dar porque estoy viendo el video. Pasamos a la otra. Sí. No, se te escuchaba muy mal de repente. ¿Ahí me escuchan bien? Entonces, Sí, pasamos a perfecto, la otra. perfecto. Pasamos a la otra. Entonces, si yo tengo la posibilidad de despegar con BX y hacer un despegue en campo corto, por más que Morón tenga una pista, bueno, a mí yo creo que deberían cambiar el nombre al despegue que se llama despegue en campo corto, o muchas veces le dicen despegue con obstáculo al final de la pista. Está bien, al final de la pista no hay ni árboles, ni hay un edificio, ni nada, no me voy a tragar nada. Pero también yo le pondría a la despegue en campo corto, la despegue con obstáculos le cambiaría el nombre y le llamaría despegue con mayor posibilidad de alcanzar la altitud de seguridad o despegue de seguridad, lo llamaría yo. Me parece que sería más correcto porque al ponerle despegue en campo corto, lo primero que piensa un piloto, sobre todo el que no tiene experiencia, dice, ah, bueno, si es despegue en campo corto es porque la pista tiene que ser corta. Si no es corta la pista, por ende, no lo voy a usar. Y es un error porque en estos casos donde dijimos que tenemos que hacer un 180 sí o sí, lo mejor que podemos hacer es despegar como si fuese despegue en campo corto. Si ustedes se fijan y despegan con BX, van a alcanzar los 600 pies cómodamente cuando se les termina la cabecera opuesta, ya sea en Morón o en San Fernando, ¿sí? Pasamos al otro. Ahí, bueno, les muestra la diferencia. Fíjense, si yo despego con BX, que es el despegue normal, sin flap, haciendo todo lo que hacemos normalmente, yo escucho mucho a muchos instructores o dicen, no, los flaps es solamente para el aterrizaje. El despegue con flap es solamente para cuando es campo corto o cuando hay obstáculos. No se despega con flap si la pista es larga, si no hay obstáculos, no hay nada, se despega normal. ¿Sí? Despegue normal. Y fíjate que en estos casos lo tenemos que usar. Y fíjense ahí la diferencia entre despegar con un BX, alcanzás 800 pies en mucho más menor distancia, porque vos lo que te importa es la distancia, no meterte dentro de las casas, no meterte dentro de la ciudad. ¿Sí? Pasamos a otra. Bueno, acá las cosas que nos van a permitir no perder altitud rápidamente, como hablamos antes, despegar con la menor velocidad de rotación y de ascenso. El despegue en campo corto normalmente tiene una velocidad de rotación más baja que la de BI, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, los que volamos y los que empezamos desde el día 1, del día 1 que empezamos a volar,
Yo siempre les digo, sientan el avión. Y uno siente que el avión quiere salir a volar. Quiere salir a volar con menos velocidad, ¿sí? Ese salir a volar con menos velocidad, vamos a verlo ahora más adelante, se puede aprovechar para ganar rápidamente más altitud, porque lo que nosotros necesitamos es acelerar el avión. ¿Cómo? Con el comando para atrás, en el despegue, para evitar la fricción, sobre todo en un campo que no es asfaltado, y utilizando correctamente lo que es el efecto suelo, ¿sí? Lo mismo que si es necesario, si ya es muy corta la pista y realmente tenemos obstáculos, si no hay, bueno, en ese caso podríamos hacer un rolling check-off, ¿sí? Para los que no conocen lo que es un rolling check-off, es despegar el avión desde cuando estamos a 90 o cuando venimos por una calle de rodaje lateral, ya le vamos dando un poco de aceleración, ¿sí? Y entramos a pista con esa pequeña aceleración a fondo para ganar ese recorrido que hicimos antes de ingresar a pista. O sea, no ingresar a pista, ir hasta el final de la pista, alinear y todo eso, ¿sí? No retraer los flaps. Esto es muy importante, ¿sí? No retraer ni los flaps ni hacer la reducción hasta alcanzar la altitud de seguridad. Vos ves que te dicen, no, en el caso de 52 a 400 pies, flap arriba, 400, primera reducción. Si estamos hablando de que vos tenías que alcanzar 600, no me retraigas el flap a 300 y me hagas la reducción en 400, porque todavía no alcanzamos los 600. Vos, no pasa nada. A ver, el problema es así. El avión tiene, el motor tiene una limitación de uso continuo en full throttle, ¿sí? En despegue, ¿sí? En takeoff, en toga, como ustedes le quieran llamar. Pero esa limitación nunca se va a poder superar, por más que lo mantenga hasta los 1000 pies en full, ¿sí? Porque no va a pasar ni los 2 minutos, ni un minuto, o sea, voy a alcanzar rápidamente los 1000 pies. Entonces digo, no se apuren en sacar los flaps ni reducir. Fíjense, si ustedes sacan flaps, lo primero que hace el avión se cae. Y el segundo, lo tengo que desacelerar porque le saco potencia, o sea, no voy a perder, quizás llegar a los 600 que necesitaba. Entonces, aguanten todo hasta los 600. Y en los 600 hacen flaps y reducción, ¿ok? Esto es así, todo el mundo dice, no, 300, el manual dice 300 pies y 400. No sean tan así como el manual en condiciones normales con pistas y campos donde aterrizar. Vos acá estás haciendo algo para no terminar arriba de una casa, ¿ok? Y no realizar virajes hasta alcanzar la altitud de seguridad. Si yo sé que no voy a, en 500 pies, virar a la izquierda. Si viro a la izquierda, me cuesta seguir subiendo, ¿ok? Pasamos a la otra. Bueno, acá es lo que hablábamos del efecto suelo. El efecto suelo, para los que no saben, yo creo que acá hay muchos pilotos, pero hay gente que quizás no lo sabe. El avión genera lo que llaman vórtices de puntera de ala, que es un, el drag de incidencia, o sea, el drag generado por el movimiento del aire en las puntas de las alas. Lo que hace eso es perder performance en el ala, ¿sí? Si nosotros tenemos, si esta es nuestra ala, ¿sí? Cuando no tenemos vórtice, usamos toda el ala, ¿sí? El ala está generando sustentación. Cuando arranca el vórtice se mete, ¿sí? Se mete dentro del ala y quizás anula un porcentaje que puede llegar a estar hasta 20%, 30%, depende de la aerodinámica del avión, y eso nos hace perder sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el avión quiere salir a volar, ¿sí? Cuando el avión empieza ya, ponerle que la rotación sea en 55, en 60, quizás en 40, 45, ya ves que el avión se quiere ir al aire, y vos lo tenés que mantener porque si lo sacás, sale. Bueno, ese es el efecto suelo, ¿sí? Lo que va a pasar es que si vos lo sacás antes de tiempo y no lo mantenés el efecto suelo, que quiere decir que vueles al ras de la pista, ¿sí? Lo más bajito posible sin tocar las ruedas, si vos seguís ascendiendo con 45 menos de la velocidad de rotación, cuando se anula el efecto suelo, que es cuando ya las alas llegan alrededor se duplica, el largo del ala es la altura a la cual vos podés subir. Una vez que subís más, se anula el efecto suelo y caes, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra. Ahí. Bueno, ahí lo ven, ahí tienen el vórtice de puntera de ala en una aeronave que no tiene
winglets, ¿sí? Que es normalmente con las aeronaves que nosotros volamos. Y fíjense en que, bueno, como les decía, este vórtice, esta flecha de color roja, solamente aparece cuando subimos más de la altitud del efecto suelo. Por eso es que nos anula más arriba la sustentación, no la anula abajo. Cuando estamos bien pegados al piso, esta flechita roja no aparece, pero en cuanto nos despegamos unos 2 metros, automáticamente aparece esa flechita roja. En la aviación, bueno, ahí les puse los winglets, que es lo que usan los aviones de línea. Al principio sabían, los de línea y la aviación general también, ¿no? Mismo hay aviones livianos que ya los tienen. Eso es para anular este efecto o quizás reducirlo, porque quizás no se puede anular de todo, depende del diseño de la aeronave. Al principio eran solo para arriba y ahora le encontraron la vuelta también para abajo. Esto reduce no solamente este efecto, sino que le reduce muchísimo el gasto de combustible, porque esa flecha de color rojo es como que le saca performance al avión y le cuesta más acelerar. Pasamos a la otra. Bueno, entonces, como dijimos, todas las variables son importantes, ¿sí? Hay que tenerlas en cuenta para cada despegue. No hay que hacer todas las cosas como rutinario. A mí el instructor me dijo así, yo lo voy a hacer siempre así, no pienso, no. Hay que empezar a usar esto que tenemos acá arriba, ¿sí? A veces se nos puede caer el pelo, pero lo que está dentro sigue estando, entonces, o hay que empezar a usarlo. Entonces, no. Cuando ustedes empiecen a adquirir un poco más de conocimiento, o ahora que están escuchando esta charla, ustedes ya saben que no es todo así, 2 más 2 es 4, ¿sí? Va a depender de la pista, ¿sí? Y va a depender de cómo lo vamos a poder resolver para adelante. Pasamos a la otra. Entonces, bueno, acá tenemos todas las variables con las cuales nos podemos encontrar. Este es un error muy común, no usar toda la pista disponible. Muchas veces suele pasar cuando la pista no sobra. Entonces dicen, si total sobra pista, ¿sí? Sobra pista para despegar, pero si tenés una emergencia, hasta el pedacito más chiquitito de pista que te puede faltar puede hacer la diferencia entre que si vos tenés una plantada te quede pista remanente o si tenés una plantada no te quede pista remanente. Con el pro o con el contra de que después de la pista hay un pedacito de pasto, pero después viene un alambrado. Entonces quizás haber usado ese pedacito de pista disponible, en el caso plantada motor, tirar la pista, pista remanente o un pedacito de pista remanente y no te comes el alambrado al final de la pista. Entonces, utilicen siempre, por más grande que sea la pista, toda la pista, hasta el final, vayan hasta los números. Pueden despegar detrás del umbral, no hay ningún problema. Vamos a la otra. Bueno, acá pista faltada y no faltada, fíjense la diferencia, ¿sí? En lo que es la aceleración hasta alcanzar la velocidad de rotación. Es muchísima la diferencia. En estos casos hay que dar mucha más precaución. Hay que despegar, como dijimos, en campo corto, por más que la pista sea larga, porque al ser una pista contaminada, al ser una pista de tierra, al ser una pista de pasto, cuanto antes alcancemos la altitud, mejor, porque nos vamos a comer prácticamente toda la pista. Entonces, no nos va a quedar pista remanente. Y, bueno, entonces, tomamos eso en consideración. Vamos a la otra. Acá tenemos sin viento o con viento de cola. Esto es lo que habíamos hablado al principio sobre la manga. Tengan en cuenta que si vos despegás o sin viento o con viento de cola, la diferencia también es grande. Casi más del 50% de pista cuando vos podrías haber rotado mucho más atrás. Entonces tengan en cuenta la manga y despeguen siempre con viento de frente, ¿sí? Sí, siempre contra al viento. Vamos a la otra. Y acá lo que habíamos hablado y planteado sobre el tema de FAR, como un acrónimo, ¿sí? Que es flap, aceleración y reducción. ¿Por qué FAR es flap, aceleración y reducción? Porque es, levanto los flaps, acelero el avión y después reduzco, ¿sí? No hagan al revés, no reduzco y después acelero, no. Primero acelero y después reduzco. Y siempre, como habíamos hablado, una vez alcanzada la altitud de seguridad, si lo hacen por debajo, lo único que van a lograr es que les cueste más alcanzar o que no la alcance. Entonces, pasamos a la otra. Bueno, en crucero las cosas ya cambian porque tenemos más tiempo. Normalmente un crucero, un avión escuela puede rondar entre 4.000, 5.000, hasta el Tecno, más nuevo, quizás puede ser hasta 8.000. Acá ya tenemos más tiempo, entonces eso nos permite pensar, nos permite analizar,
nos permite tomar otro tipo de cosas en el caso de tener una falla, ¿sí? Bueno, aprovechar el planeo del avión, ¿sí? Las dos millas, eso uno tiene que fijarse en el manual, cuánto es lo que planea tu avión. Un avión promedio de escuela, estás hablando de que planea 2 millas por cada 1000 pies, o sea, va a planear 2 millas hacia adelante por cada 1000 pies que pierde. Eso significa que si estoy volando a 5.000 pies, podré planear, dependiendo del viento, ¿sí? Si nos ponemos rápidamente contra el viento, y si es intenso, va a volar más el avión. Si hay poco viento, vuela menos. Entonces, dependiendo del viento, pueden ser alrededor en el caso de 5.000 pies, 10 millas náuticas, ¿sí? Alrededor de 18 kilómetros, como para poder ver qué tenemos alrededor donde ponerla, porque ¿para qué vamos a tirarnos en un campo si de golpe sabemos que estamos cerca de una pista, tratemos de llegar a esa pista, ¿okay? Determinar, bueno, como dice ahí el radio, saber cuál es tu radio de acción, en el caso con planeo, y si no hubiera ninguna, prepararse de la mejor forma posible, buscando los campos que tenemos accesibles y preparando con más tiempo la aproximación. Siempre una buena aproximación hace un buen aterrizaje. Y tengan en cuenta que si estás en emergencia, el avión es el mismo avión que cuando tenía el motor, ¿sí? Yo lo que noto es, no, emergencia, y aterrizan mal, o hacelo igual. Es más, si tenés altitud como es en crucero, hacé inicial, básica y final con un planeo. Como si ustedes están locos. Bueno, quizás los que somos piloto planeador sabemos que es así. O sea, nosotros, el piloto planeador no viene volando, va a la pista y lo tira así como puede. No, hace inicial, hace básica, hace final. Entonces, eso te permite poder analizar, ver el campo antes de aterrizar, ¿sí? Ver todos los obstáculos. Por ahí ves algo que no te gusta y en vez de aterrizar en lo que vos habías elegido, aterrizás más hacia adelante. Vamos a la otra. En crucero, lo bueno que tenemos es esto que muchas veces nos salva la vida, en el sentido de que se nos va el cagazo y vuelve el alma al cuerpo cuando el motor y el ventilador nos vuelve a tirar. Porque siempre dicen, ¿no? El ventilador para el piloto es lo que nos saca el calor en verano y todo eso. Bueno, cuando se apaga el motor, se te prende todo en la cabeza, decís, ¿y ahora qué hago? Ok. Entonces, el reencendido en crucero es muy factible, ¿sí? Entonces, lo primero que hago, primero adopto la velocidad de planeo y la compenso, ¿sí? Yo no tengo que andar manteniendo la velocidad de planeo, peleándome con el avión para mantener ese planeo. La tengo que compensar y después asegurar que si está bien compensado, suelto el comando y el avión va a estar planeando y el comando está ahí y no va a pasar nada, salvo que haya turbulencia, pero puedo soltar el comando y el avión sigue planeando y no se va a caer, ¿no? O sea, tienen que entender que si se apaga el motor, el avión sigue volando, normalmente no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos eso, que adoptamos la velocidad de planeo y la compensamos, siempre por encima de los 1000 pies, ¿sí? Tengan en cuenta esto, no quieran hacer un reencendido por debajo, porque en vez de estar buscando el campo y ponerme para aterrizar, me quedo haciendo un reencendido. Entonces, no. Muchas veces los aviones de ala baja, suele pasar que se olvidan de cambiar el tanque, ¿sí? El avión de ala baja tiene los tanques en cada una de las alas y cada tanto tiempo uno tiene que andar haciendo el traspaso para que chupe el tanque del otro lado, obviamente prendiendo siempre la bomba que genera más flujo de combustible para que no se corte en ese traspaso. Pero bueno, muchas veces la gente se olvida porque viene distraído, porque tuvo un mal día, como siempre, se peleó con la mujer o lo que sea, y se colgó, siguió volando, no se empezó a dar cuenta que quizás el avión tendía a irse para uno de los lados, y de golpe se apaga el motor. Lo primero que dice, chao, alguna falla del motor. Y no, el problema estaba en que había que cambiar la manijita. Entonces, estás volando a la baja o tenés esa manijita para cambiar de tanque, primero chequea eso, volvé a ser reencendido y, bueno, cambiar rápidamente, como dice ahí, cambiar rápidamente de tanque y si no arranca con un magneto, prueba con el otro, pero dale bastantes veces, que a veces hasta que chupa, obviamente prende la bomba de combustible, la bomba eléctrica de refuerzo, y eso te va a hacer que el avión arranque, obviamente siempre respetando lo que dice más, ¿no? Pasamos a la otra. Hola, hola. Se te tapa el micrófono, Adolfo, con algo y se te escucha mal. A ver, hola, 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 hola. Ahora sí, ahora hola, sí. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, sí.
Hola. Pasamos Perfecto. A la otra. Bueno, esto con el tema de la elección del campo, ¿sí? Esto es muy importante. A veces es muy clarito. Uno lo ve y dice, ya está, quiero ese campo, me encantó. Pero a veces no es tan clarito. Nosotros cuando hacemos el curso de planeador, cuando te querés dedicar a lo que es la parte deportiva del planeador, nos llevan con el avión y nos van mostrando qué sí, qué no. Y ya hasta lo último te dicen, mira, dejalo cerca de esa tranquera, porque ahí, en el caso de cuando tenemos que ir a buscarte, lo vamos a desarmar, nos metemos en el carrito y nos llevamos, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que se tiene que tener en cuenta en el momento de elegir el campo, cuando venimos volando, es que esté obviamente libre de obstáculos. Eso es como primera medida, ¿sí? Eso es lo más importante. Ya sea árboles, casas, todo eso que hice ahí. Que sea suficientemente grande para frenar el avión, ¿sí? A veces uno ve el campo, le gustó, no tiene obstáculos, pero por ahí es muy cortito y se le vienen los árboles, ¿sí? Que sea sin cultivos, o si tiene cultivos, que sean cultivos bajos. La soja amortigua muy bien, frena bastante bien el avión y no te hace que por ahí que capotes o ese tipo de cosas. Y no los cultivos altos, que son los de trigo y maíz. Ahora vamos a ver algunas fotos. Los campos arados, que sean poco profundos y hay que aterrizar en sentido paralelo al mismo, no cruzado. Y el centro posible aterrizar, esto posible aterrizar contra el viento nos va a hacer, como decíamos, volar más. Pasamos al otro. Ahí tenemos una foto de un Tomahawk, que obviamente tuvo alguna plantadita y tuvo que aterrizar en un campo de soja. Fíjense en cómo la soja amortiguó el impacto y fue como una especie de... Sentís como que te amortigua, ¿no? Como un colchoncito de... Pasamos a la otra. Este pasó hace poco. Un avión jet ejecutivo que iba para Mar del Plata, que tuvieron también cultivado con soja, realmente impecable. Pasamos a la otra. Esto es lo que no hay, donde no hay que poner avión, ¿sí? Cultivos altos, donde vos ves que hay como unos surcos alrededor del cultivo, ¿sí? En esos surcos nos están indicando que cuando vos ves esa sombra, esa línea negra entre cultivo y cultivo, es porque realmente es largo, ¿sí? Es alto el cultivo, ¿sí? Entonces eso, evitarlo. Si no queda otra, no queda otra, pero evitarlo. Vamos a otra. Fíjense en un avión de línea con cultivos de maíz, ¿a dónde le llega? ¿Sí? Prácticamente a la mitad del avión. Entonces son realmente altos. Por ahí para el avión de línea no le pasa nada, pero para un avión de los que volamos nosotros, chicos, más chicos, de aviación general, lo que sea, podemos tener, digamos, algunos problemas, ¿sí? Que podemos llegar a capotar, se nos puede trabar el tren con las plantas y todo, es complicado, ¿sí? Entonces este tipo de campos hay que tratar de evitarlos. Vamos a la otra. Ahí vemos lo que son los campos arados. Lo ideal sería como el que está ahí, el tractorcito arando, que está bien lisito. Y los otros tenemos uno intermedio y uno bastante profundo. El profundo, descartado. El del medio, lo podemos usar, pero siempre aterricemos en la dirección en la que están los surcos, ¿sí? Nunca atravesado los surcos. Vamos a la otra. Bueno, y acá llegamos a lo que es las rutas o las autopistas. Acá, básicamente, tenés que tener mucha suerte de que justo tengas una ruta o una autopista o lo que sea abajo tuyo, y que esa ruta y esa autopista, primero, tenga poco tránsito, y segundo, no tenga cables de alta tensión, que no tenga... Okay. O sea, realmente, si vos me das a elegir entre ponerlo en un campo y poner una ruta, salvo que la ruta esté bastante bien despejada, prefiero el campo, ¿sí? Pero bueno, si no queda otra... Para aterrizar en la ruta, lo ideal es analizar un poco el tránsito de esa ruta en ese momento. Y siempre es recomendable aterrizar en sentido de la circulación del tránsito. Si podés planear y ves que hay un hueco y el tránsito está estable, si vos mantenés una velocidad, quizás los autos vas a ver que van a una velocidad y vos quizás vas casi justo con los autos, porque la velocidad de planeo nuestra está casi alrededor de 100 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad hace que 120, 100 kilómetros por hora, esa velocidad es casi la de los autos. Entonces, quizás vamos acompañando el auto. Si nos podemos poner por detrás o por delante, el auto nos puede llegar a ver y puede llegar a frenar, ¿sí? Nunca, nunca aterrizar en contra del sentido de circulación de los autos.
ustedes sepan que siempre la masa y la aceleración se suman en el caso de impacto. Entonces, si ustedes impactan contra un auto, se les va a sumar la aceleración de ustedes más la que traía el auto. Quizás ustedes venían perfecto, con muy poca velocidad, y el auto también venía despacio, pero se suman las velocidades. Y entonces nunca, nunca en contra del sentido de circulación de las rutas o las autopistas. Vamos a la otra. Bueno, emergencia en el aterrizaje, ¿sí? Esta no es tan grave si nos ponemos a pensar que en realidad ya veníamos preparando el aterrizaje, nosotros ya veníamos volando y veníamos viendo a dónde íbamos. Tenemos la pista a la vista, ya tenemos prácticamente configurado el avión, tenemos todo bien, lo único que nos faltaba era que justo antes de aterrizar se nos apague el motor. Si tenemos más de 1000 pies, intentamos un reencendido, y si no, automáticamente nos seguimos volando. Pero esto lo practicamos. Normalmente se practica cuando se practica los aterrizajes de 90, de 180 y de 360, es justamente eso. Yo estaba en inicial, se me plantó, hago un 180 y aterrizo. No sé, estaba en la vertical, se me plantó, hago un 360. Estaba en básica, se me planta y hago un 90. ¿Sí? Esto lo practican ustedes, esto sí lo practican. Entonces quizás no tiene tanto problema. Tenemos la altitud, porque ya veníamos en el aterrizaje con la altitud. Aplicamos el tema del tema de no exceder la inclinación, siempre con pista asegurada, full flaps, no usar los full flaps hasta no asegurarnos que lleguemos con ese planeo a la pista, ¿sí? Y comunicar a la torre y a todos los tránsitos que estén en la frecuencia de la torre que ustedes están en emergencia, y para que la torre se encargue de despejarnos absolutamente cualquier cosa que esté en pista, ¿sí? Los otros tránsitos tampoco se nos metan adelante ni nada, porque ellos quizás no se dan cuenta. Como les decía ahí, no realizar un encendido por debajo de 1000 pies, más teniendo la pista a la vista y haciendo todo bien, vas a llegar perfecto. ¿Okay? Vamos a la otra. ¿Se escucha? Ahí está. Bueno, resumiendo básicamente cuál sería el procedimiento correcto en una emergencia, vamos a la otra. Por encima de 1000 pies, siempre lo primero, volar el avión. En todo. Por encima de mi pie, por debajo de mi pie, siempre volar el avión. ¿Y qué es volar el avión? Es establecer rápidamente la velocidad de planeo baseline, trimándola como dijimos antes, para no tener que andar haciendo esfuerzo. Vos ves a algunos alumnos o alguno que está practicando y está queriendo mantener y al mismo tiempo está buscando el campo, y cuando miró el campo lo aceleró y cuando volvió ahí dice, uy, me fui para... No, trimeá y soltá el comando. Cuando vos soltás el comando y mirás el campo, el avión se mantiene, ¿sí? Volar en dirección siempre con viento de frente. Esto nos va, como dice ahí, nos va a ayudar a mantenernos más tiempo en el aire. Y recién, una vez que hicimos eso, que ya tenemos el avión planeando y está todo volando perfecto, recién ahí vemos a ver cuál es la falla, en el caso de un avión, ¿sí? Y vamos al manual, ¿sí? Hacemos lo que indica el manual. Yo no voy a andar cada manual, dice, bueno, no sé, haces esto, haces lo otro. Entonces, hacemos lo que dice el manual. Intentar por lo menos 3 o 4 reencendidos, siempre, fíjense lo que dice arriba, por encima de 1000 pies, ¿sí? Cuando estamos por debajo de 1000 pies, no. Pasamos a la otra. Ya cuando estamos entre 1500, que es normalmente lo que volamos nosotros, estamos en 1000, 1500 pies, a lo sumo podemos hacer 1 o 2 reencendidos y ya entramos en este umbral de los 1000 y los 500 pies. Elegir, una vez que volamos, obviamente volar el avión, como primero, acá dice primero elegir campo, pues se entiende que primero volamos el avión, elegir campo, ¿sí? Preparar la cabina para la emergencia y comunicar a la TZ, ¿sí? Acá hay un tema que mucha gente, yo siempre digo, entre los 1000 y los 500 es todo lo que es comunicaciones, avisos, transponder, todo lo que quieran. Entre 1000 y 500, por debajo de 1500, olvídense de andar llamando por radio, olvídense de poner el transponder en 7700 y todo eso. Concéntrense en el aterrizaje, ¿sí? ¿Ok? Entonces, puntos para tener en cuenta. ¿A quién vamos a llamar? A 121.5, que es la frecuencia de emergencias, donde nadie está a la escucha, y quizás hasta que llamemos y nos conteste alguien, ¿no? No. Vamos a llamar a la frecuencia de la ATS que estamos volando de la zona, ¿sí? La Torre Morón, la Torre Palomar, la Torre San Fernando. Y le vamos a dar una indicación concisa.
estoy cayendo, tengo el motor apagado, estoy en emergencia y estoy cayendo, no sé, en el dique de que está acá cerca de Morón. Tengo a la vista una casa, no, algo como para que nos puedan. Si le podemos dar la posición, sería ideal, pero bueno, en ese caso. Pero no se preocupen tanto ni por comunicar ni por poner los 7.700 famosos. Eso es en la línea aérea. En la línea aérea tenemos tiempo, estamos volando a mucha altura. Acá lo importante es resolver bien la emergencia. Pasamos a otro. Ya por debajo de 500 pies, como les digo, concéntrense en aterrizar el avión. Ya tener el avión estabilizado en la senda de planeo, tener la pista de vista, saber, siempre es preferible entrar un poquito más alto, o sea, el campo que van a elegir lo tienen que elegir más cerca y no tan lejos. Por ahí ustedes ven un campo más lejos que está buenísimo. Hasta les diría si hay una pista. Si vienen volando, se les plantea, la pista está allá, dale, vamos a la pista. No llegan y se terminan matando. Y por acá hay un campito acá cerca que está bastante bueno, es largo, no tiene obstáculos, no vayan a la pista. No vayan a la pista. Por más que digan, no, pero yo hubiese llegado. Preferible creer que hubiese llegado a la pista a querer llegar a la pista y no llegar, ¿ok? Entonces no vayan a la pista. Lo que tienen que hacer es, ya les digo, avión estabilizado, concentrarse en el aterrizaje, y es un aterrizaje más. No porque no tengan el motor, no van a hacer un aterrizaje. Entonces, si ustedes tienen un campito acá abajo, allá está la pista, elijo este campito acá abajo y prefiero quedarme alto. Si es necesario, hago deslizamiento, full flaps, y lo bajo en ese campito, ¿sí? Y una vez que te quedas corto, obviamente no pongas ni flap ni nada. Mismo, si ves que te estás quedando corto o lo que sea, los que tienen tren retráctil, no bajen el tren hasta que realmente estén por llegar al campo, ¿sí? ¿Ok? Vamos al otro. Por debajo de 300 pies y al toque, bueno, no cambiar por ningún motivo el lugar elegido para aterrizar, por más que voy a justo y bueno, ya está. O sea, lo peor que puedes hacer es, a último momento, hacer un cambio y es fatal, ¿sí? Muchas de las veces es que quieren virar a muy baja altura y no van a llegar a ningún lado. Tratar de aterrizar siempre con full flap, ¿sí? Esto es importante también. El full flap reduce mucho la velocidad de aproximación y la velocidad de aproximación a la pérdida. Eso nos permite traerlo con... Nos va a dar dos cosas. Nos va a dar la posibilidad de bajar más la nariz para tener una buena perspectiva del campo donde vamos a aterrizar. Y nos va a dar la posibilidad de llamarlo y mantenerlo más tiempo medio colgado, hacer el llamado del avión con menor velocidad. Entonces nos va a permitir aterrizar con menos velocidad y esto en el caso de un impacto va a ser importante. Entonces siempre usen full flap, siempre. ¿Cuándo no uso full flap? Cuando veo que no llego. Pero una vez que ya veo que entré al campo, full flap. Tratar de hacer el flare. Primero para aprovechar el efecto suelo y evitar el toque. Ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto porque puede ser contraproducente. Esto solamente lo hacen si el campo es muy largo. Si el campo es muy corto, si ustedes hacen esto, está buenísimo porque es lo ideal, ¿sí? Si ustedes pueden hacer esto, es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque van a llevar el avión a la mínima velocidad y el avión va a aterrizar y se va a frenar ahí nomás. Pero si el campo es muy corto, el efecto suelo nos puede hacer volar todo el campo y nos terminamos tragando un árbol al final del campo. Entonces, esto solamente si el campo es muy largo, ¿sí? El tema del flare y aprovechar el efecto suelo. Y, bueno, el toque que se produzca sobre el tren principal y por último, la nariz, ¿sí? Si yo vengo y toco primero con la nariz, obviamente tocamos, podemos tocar con los tres, pero lo ideal es, no, toquemos con el principal, mantenemos la nariz arriba y, por último, cuando ya no queda otra, el mismo avión va a caer la nariz, pero no toquen con la nariz. La nariz puede hacer que el campo no es la pista, ¿sí? Puede tener un pozo, puede tener alguna planta, algo. Se clava la nariz y capotamos, ¿sí? Entonces, siempre tren principal. Pasamos a la otra. Bueno, una vez aterrizado, salir rápidamente del avión. Si uno estudia más o menos cuántos aviones se prenden fuego una vez que aterrizaron, la verdad que son muy pocos. Hasta mismo los que aterrizan con el tren adentro y raspan contra la pista y todo eso, la verdad que son muy pocos los que se llegan a prender fuego. Pero sí es importante salir rápido. Acá hay algo que es muy importante, el tema de llevar un cuchillo o una navaja afilada. Esto en el curso de aeroaplicador nos hicieron mucho hincapié. Hay casos
donde aeroaplicadores tuvieron emergencias, hicieron todo perfecto, o sea, no se mataron, el avión puede haber tenido algún que otro problema, pero por ahí, por el impacto, quedó trabada el tema del cinturón de seguridad. No se pueden desprender, el avión quizás sí entró en fuego y la persona termina muriendo por no poder salir del avión, ¿sí? Entonces, fíjense una boludez, una navaja o un cuchillo o algo que quizás en un minuto cortás los unchos y salís, ¿ok? Alejarse para preservar que la zona, bueno, esto es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una emergencia, es alejarse de la zona porque el avión está con combustible y puede explotar también o prenderse fuego, y preservar que la gente no se acerque y que no toque nada, ¿sí? Esto es lo que también te indica la Junta de Investigación de Accidentes. En el caso de no poder comunicarse por celular, porque no tenés señal, todos los aviones hoy en día tienen que tener en forma obligatoria lo que es la ALT, ¿sí? Ahora vamos a ver en la otra pantalla qué es una ALT. Comunicar a la ECSIAC o a la Junta de Seguridad de Transporte y no tocar nada del avión, ¿sí? No intentar ponerlo en marcha, porque por ahí aterrizamos, está todo bien. Por ahí no le pasó nada. Decís, bueno, listo, lo pongo en marcha, despego, listo. No. Vos estás obligado, como comandante de la aeronave, a comunicar si es un incidente. Después que venga la JAC, en este caso la JST, ellos te tienen que liberar el avión. Ellos son los que te dicen, sí, listo, a ver el campo, sí, la verdad que lo puedes despegar. Ellos son los que te van a decir, despegalo. Pero hasta ese momento vos no lo hagas. Estás cometiendo una infracción, algo que es muy grave y que realmente si se llegan a enterar, puedes tener un problema, te pueden sacar la licencia, vas a tener varios problemas, ¿sí? Entonces, esperá que la Junta sea la que libere el avión. Vamos a la que viene. Bueno, acá tenemos la LT, como decía antes, si no tenés señal en el celular, tenés la posibilidad de activar la LT en forma manual. La LT, para los que no la conocen, es una baliza que tiene dos frecuencias, una analógica y una digital. Hoy en día la mayoría trae las dos, las viejitas solamente traían la analógica. Y tienen esto en cabina, que es el botoncito este rojo que ven ahí, donde tienen la posibilidad de activarla, ¿sí? Disparar el ALT. Normalmente se usa en la posición arm o armed, ¿sí? Que es la posición de armado, y esa baliza se va a activar únicamente con un impacto importante de G, ¿sí? O se va a activar en contacto con el agua. Como hicimos un buen aterrizaje y no tuvimos ni un impacto de G, ni tampoco se cayó dentro del agua el avión, lo más seguro es que la baliza no se active, ¿sí? Como no tenemos señal de celular, por ahí estamos en un campo que no hay nadie y hasta que no se encuentre va a pasar mucho tiempo, entonces activamos, ponemos en on, van a ver que va a empezar a parpadear la lucecita esa roja que ven ahí y eso va a hacer que se mande la señal a todas las personas y se va a escuchar por el 121.5 el pitido del LT. Y es más, hoy en día las LT vienen registrado a quién pertenece, número de quién es la aeronave, y lo más seguro que se comuniquen, si es de escuela, con la escuela, para decirle, usted se le activó la LT, está en el taller, a veces en el taller o a veces se activan las LT por estando en el hangar, y lo más seguro que diga, no, estaba volando. Ah, bueno, entonces estamos con una búsqueda de rescate que se va a activar el sistema SARS por haber presentado el plan de vuelo, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra. Bueno, lo más importante, como dijimos antes, volar el avión, ¿sí? Volar con viento de frente, elegir el campo, preparar la cabina, ¿sí? Destrabar las puertas. Muchas veces, si no destrabamos las puertas, cuando el avión impacta, se deforma y se traban las puertas y ya no se van a poder abrir. Y si el avión se prende fuego, vamos a quedar atrapados. Entonces, sí. Todo esto siempre si está indicado por el manual, ¿sí? Obviamente. Pero si está indicado por el manual, no se olviden de destrabar las puertas, ¿sí? No pasa nada. Podemos volar sin puertas también, no pasa nada. Comunicar, como dijimos, siempre a la TZ. Siempre tratar de aterrizar con full flap, como dijimos antes. Y nunca intentar un sentido por debajo del hilo. Pasamos a la otra. Todos los errores son importantes, ojalá que nadie tenga una emergencia, pero si llega, lo mejor es estar preparados. Ya saber lo que hay que hacer, ya conocemos la zona. Nosotros normalmente volamos siempre por el mismo lado, entonces
ya sabemos en esta cabecera si tenemos posibilidad de tirarlo a algún lado. Cuando venimos volando, cuando estamos yendo para el aeropuerto, ir chusmeando y ya la tenés vista. Si es esta calle, ya me gustó. Ojalá que nunca me pase. Pero si me llega a pasar, esa calle la voy a usar. Otro día vas volando por otra zona y que por ahí sueles ir, por ahí para Palomar o para. Y ves otra calle que te gusta y así, ya tener dos o tres lugares donde ya sabes dónde vas a hacer tu emergencia. Tomemos conciencia, obviamente, todo es importante. Pasamos a la otra. Estás tapando el micrófono, Adolfo. Sí, perdón. ¿Ahí se escucha? Sí. Hola, hola. Ahí está. Ok. Y por último, bueno, confiar en lo aprendido y lo más importante es lo practicado. Entonces, volvamos al principio de la charla. No se practica, ¿sí? A veces me dice, sí, pero a mí, yo, el instructor, la verdad que nunca me dijo de practicar emergencia. O me dijo una vez, lo hicimos dos veces, a la primera salió mal, a la segunda salió regular. Y bueno, me dijo, hace escape y volvamos al aeropuerto. Y después no lo practiqué nunca más. Y la realidad es que uno es el que tiene que regular su hora de vuelo. Cuando uno paga la hora de vuelo, que hoy en día están carísimas por el tema del dólar y todo, tiene que ser uno consciente, decirle, yo, discúlpame, ¿te puedo? ¿Vos sos instructor? Sí. ¿No sos piloto? No, yo soy instructor, bueno, listo. ¿Te jode practicar emergencias? ¿Sí? Uno se lo tiene que plantear, porque el instructor quizás no le va a decir nada. El instructor, si vos sos piloto privado y estás sumando horas, si vamos a vuelo de recto nivelado, mejor. Y si te molesta, che, te jode, estoy medio cansado, me tiro un ratito a dormir. ¿Sí? Entonces, digo, vos sos el que tiene que decirle, discúlpame, quiero practicar. Y practicar, y practicar, y practicar. Sobre todo, las de emergencias en despegue sin pista remanente, el 180. 180 no practica nadie. La otra emergencia, la del campita, no sé qué, la practican dos o tres, pero la del 180 no la practica nadie. Practican, sí, por la emergencia del despegue, con pista remanente, pero sin pista remanente y 180, la verdad, no practican nadie. Tengan en cuenta que si lo van a practicar, ¿sí? Avisarle a la torre que van a hacer una emergencia simulada con un 180. Ojo con eso. No se les ocurra despegar y hacer un 180 sin avisar, ¿sí? Tanto para el piloto como para el instructor. Y los instructores, yo siempre les recomiendo que lo que son las emergencias se las hagan sin avisarle. No le digan al alumno, hoy vamos a salir a practicar emergencias. No le digan nada. Vuelo normal, como siempre. Y de la nada le tirás, le reducís toda la potencia, ¿sí? Nunca, jamás, apaguen el motor. Eso es poner en emergencia real, ¿sí? Al alumno y a vos también. Porque si llega a pasar que después no reenciende, vas a tener un problema, ¿ok? Entonces, siempre reducimos la potencia. Confiar en uno mismo, no apurarse y hacer lo mejor que podamos el aterrizaje. Bueno. No sé qué quedaba. Pasamos a la otra, a ver qué hay. Bueno, este fue el aterrizaje que yo tuve en la autopista Buenos Aires-La Plata, el 28 del 5 de 2010, se cumplieron justo 10 años de este aterrizaje de emergencia. Si tienen tiempo, se los cuento un poco. Yo, ese avión que ven ahí es un Aircoupé, es un avión que no tiene pedales, es un avión que fue diseñado, hay varias historias, ¿no? Que dicen que es para los pilotos que volvían de la guerra y no tenían los pies, otros dicen, bueno, la realidad es que es un avión que vuela muy bien, por más que no tenga pedales, es muy lindo de volar. Y fue el avión con el que sumé muchas horas yo tenía 300 horas, me compré el avión para llegar a las de instructor. Y después ya empecé a volar dando instrucción. Así que habré volado casi 300 horas más en ese avión. En ese avión yo estaba, como hacía siempre, cuando lo tuve, iba casi todos los días de la semana, le hacía full de combustible. En ese momento ese avión tenía STC, se podía usar combustible de auto. Y bueno, salí a practicar y a mí siempre, yo siempre considero que un buen piloto es el que sabe hacer buenos aterrizajes. Volar, sabemos volar todos, pero no hay nada más lindo que ir a volar con alguien y cuando aterriza ni siquiera te das cuenta en qué momento las ruedas tocaron la pista. Eso es lo más lindo que hay. Nosotros con unos amigos que ahora son grandes pilotos de aviación general, jugamos competencias a ver quién podía hacer el efecto suelo, tanto de día como de noche, sin tocar la pista. Bueno,
Básicamente, yo lo que les digo es, practiquen mucho el toque motor. Yo sé que mucho, bueno, a veces que no se puede, que está ocupado, que no hay tiempo. Váyanse a Luján, váyanse a Rodríguez, no sé qué, pero hagan aterrizajes, buenas aproximaciones, buenas incidencias. Bueno, eso es lo que yo hice durante mucho tiempo. Cuando tenía este avión, me pasaba haciendo aterrizajes, y a su vez, bueno, lo usaba para navegaciones y todo. De verdad que es muy lindo avión. En ese avión yo estaba haciendo toque y motor en el aeroclub de Espeleta, ese viernes 28 del 2010, y en cada toque y motor, cuando tocaba, y antes de tocar y cuando despegaba, había una persona ahí abajo que me saludaba en cada toque y motor, movía las manos. Entonces, me lo hizo una vez, me lo hizo dos veces, me lo hizo tres veces, y dije, bueno, o me está indicando algo que tiene el avión y yo no me estoy dando cuenta, o realmente me conoce, o no sé. Entonces dije, bueno, voy a bajar a ver quién es. Bajo, aterrizo, me acerco, le digo, discúlpame. Le digo, vos me estás haciendo una señal porque ves algo raro en el avión. ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, no, ese avión era mío. Yo lo fui a buscar a un campo, lo refaccioné completamente a nuevo. Y me dice, espera un segundo, me dice. Se fue hasta el auto, me trajo un álbum de fotos donde paso a paso, cómo el avión era irreconocible, cómo lo fue dejando a lo que está ahora en la foto. Y me dice, le digo, ¿cuántas horas tiene usted en este avión? Un señor mayor, ¿eh? Un señor de arriba de los 60 años. Me dice, tengo más de 1.300 horas. Yo agarré y digo, es mi avión, pero yo lo vengo volando, no debo llegar ni a 150. Y digo, no, olvidate, vos tenés que venir a dar una vuelta en este avión. Le di la llave y fuimos a dar una vuelta juntos. Fuimos a dar una vuelta por Quilmes, por la playa, volvimos, empezamos a hacer. Le digo, bueno, mostrame. Lo lindo, qué bien que aterrizás este avión, vos que la tenés clara. Este avión, al no tener pedales, cuando vos tenés viento cruzado, el avión no aterriza en forma recta, sino que aterriza de costado y toca de costado, ¿sí? El avión, imagínense, yo tendría que pisar pedal y bajar el ala, pero como no tiene pedal, entonces yo, lo que hace el avión es efecto veleta, se llama, se pone en dirección al viento y así como viene, toca. Las ruedas una vez que tocan y el avión se pone derecho, ¿sí? Entonces les digo, bueno, mostrame un poco las habilidades después de tantos años que lo tuviste y tantas horas, a ver cómo lo aterrizabas, hacete tres o cuatro toques. Y me acuerdo que hicimos dos y cuando estábamos haciendo el tercero, no habíamos recién despegado, sin pista remanente, sin campos como para aterrizar. Ahí ni bien al lado saliendo de Espeleta hay una cancha de aeromodelismo, pero ya la habíamos pasado y teníamos, yo creo que no más de 400 pies, 450, pongámosle, ¿sí? Sin pistas remanentes, nada para tirar el avión al frente, nada. Y cuando se planta el motor, había muchísimo olor a combustible. Yo cuando sentí el olor a combustible, dije, esto no prende más, no arranca más. Como habíamos dicho al principio, hay que ponerse de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo a quién iba a resolver la emergencia, pero venía volando él el avión. Entonces yo lo primero que hice es ver qué hacía. Digo, bueno, a ver, lo voy a dejar, porque aparte si tiene 1.300 horas, lo va a aterrizar de taquito, va a resolver la emergencia de taquito, lo que sea. Bueno, resulta ser que este hombre no dejó de volar, lo que se denomina volar el avión, dejó de mirar hacia afuera, venía, obviamente las manos en el comando las tenía, pero el avión seguía volando como despegó, ¿sí? Empezó a planear. No, tampoco le subió la nariz, mantuvo más o menos una velocidad de planeo, pero empezó a mirar para adentro y él lo que quería era ponerlo en marcha de vuelta sí o sí. Para él, la única posibilidad de salvarse era poner en marcha el motor. ¿Qué pasó? Obviamente se empezó a venir el piso encima y con la particularidad que se empezó a ir contra un árbol muy grande que está ahí al costado de la autopista Buenos Aires de La Plata, muy tupido, muy grande, muy alto. La verdad que ese árbol debe tener, no sé, 100 pies más o menos en el fácil, un poco más también. Y bueno, él se venía directo hacia el árbol. Entonces, cuando yo vi eso, le digo, Alberto, el árbol, Alberto, el árbol. Al tercer Alberto, el árbol, me doy cuenta de que él estaba totalmente fuera de sí. O sea, ya había perdido noción hacia dónde iba, qué tenía que hacer, no sé, él iba directo al árbol, yo creo que estaba solo, directamente él se estrellaba contra el árbol, sin pensar, sin hacer ninguna, nada. Cuando yo noto eso, me doy cuenta que tenía que tomar, gracias a Dios este avión tiene doble comando,
Le saco el comando a él, estaba muy bajo ya realmente, muy, muy bajo, y miro para adelante y no había otra opción más que la autopista, ¿sí? Acá se me planteó este planteo de aterrizo con los autos en contra, los otros a favor. No sé por qué hice lo contrario, lo que no hay que hacer, aterrizar con los autos en contra, porque dije, si me ven, que yo vengo aterrizando, quizás van a frenar, pero después esto que yo ahora les digo que no hay que hacer esto, lo pensé al revés. Y en ese momento, cuando le saco el comando, se me vinieron a la mente todos mis instructores, ¿sí? Mis instructores, que les agradezco porque siempre vi la carita de cada uno de ellos diciendo, tú, emergencia. Y yo, viste, cada vez que te hacen tú, emergencia, lo primero que haces es mirarlo y te dice, no, estás solo en el avión, yo no estoy acá, resolvé la voz. Bueno, esos instructores que si están escuchando o alguno los conoce, era Ale López, era Mayo, que era también comunicante de la torre, Gaby, que es comandante de aerolíneas, que tiene un apellido medio complicado de nombrar. Bueno, varios de Flight Center, que realmente me hicieron practicar muchas veces las emergencias, muchas, pero muchas. Y realmente gracias a ellos, creo que en ese momento lo primero que se me dieron fueron los instructores. Los instructores diciéndome, estás en emergencia. Y fue así, le saqué el comando, miré la autopista, dije, que sea lo que Dios quiera, toqué en la autopista, perdón, y en ese momento se te vienen a la mente, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, yo ese avión lo tenía con un socio, dije, bueno, le voy a romper el avión a mi socio me va a matar, y después dije, pará, si no me mato, primero yo. Así que, pero bueno, por suerte salió todo bien, ni bien tocamos, lo pude tirar. Eso es importante, que no lo dije con el tema de la autopista y las rutas. Una vez que uno toca en la autopista o una vez que toca en la ruta, lo primero que tiene que hacer es tirarlo a la banquina, ¿sí? Porque el riesgo está en la ruta. Uno tiene que tocar y automáticamente la banquina. Si hay una buena banquina, mejor. La autopista Juan José de la Plata tiene buenas banquinas, pero no podía aterrizar las banquinas que tiene porque tiene cable de alta tensión, árboles, todo. Entonces, si tocas en cualquier ruta, rápidamente la banquina para evitar justamente el tema de los autos. Y la verdad que, bueno, por suerte salía todo bien. Estamos bien nosotros y el avión no le pasó absolutamente nada, como se ve ahí. Pasamos a la otra. La pregunta del millón, ¿qué pasó? Yo todos los días salía siempre full de combustible. Nunca juego con el combustible. Para mí el combustible es lo que más quiero en el avión. Yo quiero que me sobre combustible y que quiero llevar el mayor combustible que pueda. Había hecho full de combustible y soy medio obsesivo con el tema del chequeo del avión. Siempre yo, lo más importante cuando uno va a volar es ir con tiempo. No vayan apurados. Otra cosa, no vengan con el tiempo justo, o sea, que salís de tu casa justo, llegás al aeroclub justo, sacás el avión justo y despegás justo. Todo ese justo hace todo mal. Vengan con tiempo. Entonces, yo iba una hora antes del vuelo para hacer una hora de chequeo. Una hora, vos decís, estás loco. Pero pasa que cuando uno tiene el avión, tiene que sacarlo del hangar, limpiarlo, chequearlo todo. Bueno, yo soy muy obsesivo con el tema del drenaje y el chequeo del combustible. Todos los días. Este tiene tres canillas y una de las canillas que tiene es la del vaso antes de entrar al carburador al motor. Hice full de combustible, chequeé que esté todo ok, estaba todo ok y a volar. Bueno, ahí lo que ven es que se desprendió la canillita que tiene. Es una canilla que es estándar, casi todas las veces es la misma. Que vos pulsás, sale el líquido, soltás y queda trabada con un o-ring que tiene adentro y a su vez como una traba y a su vez le ponen un alambre de seguridad, que ahí se ve que está cortado, ¿sí? Alrededor de esa canilla para que no se suelte, que fue lo que pasó. Pasamos a la otra. Bueno, muchas gracias. Como les digo, cada vez que vayan a volar, pídanle al instructor que los acompaña, quiero practicar, quiero practicar, quiero practicar. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la info que nos pasaste. En síntesis, como pasos a tener en cuenta, ¿no? Conocer bien nuestra aeronave, leer los manuales, establecer procedimientos estándar, ¿no? Estudiar, ¿no? No solo sentarse y volar, ¿no? Para poder gestionar una emergencia. El estudiar creo que es lo obvio, ¿no? Parece obvio, pero no lo es tanto, ¿eh? A nosotros que nos gusta volar,
Si a vos te dan para leer el libro de, no sé, de historia, y te dan para leer el manual del avión, o sea, es lo que te gusta. Entonces, empezá a disfrutar de leer el manual del avión. Vos decís, ah, este pibe está loco, a veces los manuales son así de grandes, pero es apasionante ver las limitaciones. No sé, bueno, cada vez, no todos somos iguales, ¿no? Pero tratemos de tomarlo, y si no te gusta Justo, leer, justo ahí dijiste algo muy importante, ¿no? Saber las limitaciones de mi avión, saber las limitaciones de mi aeronave, o sea, hasta cuánto le puedo dar, hasta cuánto va a ser su mejor régimen, hasta cuánto va a ser, o eso. sea, súper importante, pero vital de importancia. Acá tenemos dos tipos de piloto, el que es un obsesivo, le gusta leer, ¿no? Y por ahí uno que es un vago, que no, nada. Es más, nunca leyó manual. ¿Sabes lo que hace? Le pregunta al instructor, le pregunta al amigo que vuela el mismo avión, cuáles son las velocidades y con eso vuela. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si vos sos el que está de este lado, el que no te gusta leer y no sé qué, aprendé. ¿A qué tenés que leer en el manual? Y lo que vos tenés que leer en el manual son las velocidades, las limitaciones, los procedimientos, y con eso basta. Quizás el manual es así, y por ahí tenés que leer 3 o 4 hojas, ¿sí? Y esas sabértelas bien, bien, bien de memoria, ¿ok? Entonces, si no te gusta leer, léete eso. Por favor, estudiátelo, sabelo de memoria, ¿ok? Es muy importante. Como vos dijiste, las limitaciones y los procedimientos, emergencias, ¿sí? Y bueno, y suponete que no la leíste y tuviste una emergencia, ¿qué tenés que hacer? Volar el avión. Eso es lo más importante de todo. Que ya lo sabés hacer. La emergencia no va a cambiar. El avión, cuando se apaga el motor, no es otro avión. Es un avión igual al que venías volando, y volarlo y de la misma manera, y te puedo asegurar que no vas a notar la diferencia. No vas a notar la diferencia. No le tengan miedo a la plantada de motor. Vuelen, planeen mucho, mucho planeo, mucho, mucho planeo. Tal cual. Esta cortita, la incógnita que Sí, muchos todas tienen. las ¿Cómo preguntas, sacas? ahora todas las ¿Cómo? preguntas, yo no tengo problema. Muchas no, ya estamos muy, Bien, bien. muy, muy largo del tiempo. Creo que la que más se repitió, ¿cómo sacaste el avión de la autopista? Bueno, ese es otro tema. Bueno, ahí cuando aterricé, lo primero que me pasó es que se me acercaron unas personitas, amigo, alta nave, no sé qué. Yo dije, acá me chorean. Porque o me desarma el avión y se lo llevan en pedacitos, ¿sí? Yo aterricé a las 5:30 de la tarde. Traté de comunicarme con en ese momento la junta pertenecía a Fuerza Aérea. Traté de comunicarme por todos los medios posibles. Recién 2 horas después pude enganchar un teléfono de una. Estoy hablando de ese momento, ahora no sé cómo será, ¿no? Llamé a la junta, hablé con una fuerza aérea, me dijo, espere, estamos viendo a ver cómo hacemos para ir para allá. Y digo, yo tengo el avión acá, me tengo que ir, ¿sí? Espere, llegaron a las 10 de la noche, ¿sí? Yo aterricé 5:30, llegaron a las 10 de la noche. En el interín, Crónica, bomberos, etc. Llegan los bomberos, llega Crónica, no sé qué. Cuando llega la junta, me revisan el avión, ya para eso ya había venido el mecánico del aeroclub a verlo, ya habíamos sabido cuál era el problema, todo. Viene la junta y dice, ¿qué pasó? Esto, esto y esto, bueno, listo, no hay ningún problema. Avión liberado, se lo puede llevar. Ok, le digo, ¿cómo me lo llevo? Le digo, ¿lo puedo poner en marcha? ¿Me lo llevo rodando? No, me dice, olvídese, ninguna marcha de nada. Me dice, el avión lo va a tener que desarmar, lo va a tener que venir a buscar con un trailer, una grúa, y se lo va a tener que llevar desarmado. Digo, no, olvídese, yo a usted, discúlpeme, lo respeto mucho, yo el avión no lo pienso desarmar, digo, y me lo voy a llevar entero el avión, pues si yo lo desarmo no vuelvo más por 3, 4 meses y necesito seguir volando. Bueno, perfecto, haga lo que quiera, me dice, pero no lo ponga en marcha. Justo estaba mi socio por ahí con el auto, agarramos una linga, lo cazamos de la rueda de nariz y le empezamos a dar por la autopista. ¿Qué pasaba? El avión era tan grande, las alas, ocupaba toda la autopista. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo primero que le dije al de gendarmería y a la policía, le digo, me cortá la autopista 5, 10, son 7 cuadras, 700 metros habíamos volado. 15 minutos, cortame la autopista, son 2 segundos. O venía atrás con la patrulla, despacito, como para. No, me dice, para cortar la ruta necesito una autorización del juez. Y para ir atrás con la autopista no tengo autorización. Digo, bueno, yo lo voy a llevar igual. Si pasa algo, la responsabilidad va a ser tuya, porque yo ya te avisé, ¿sí? Entonces. Bueno, la cuestión, para no hacerla tan larga,
la fuimos llevando, las alas del avión eran tan grandes que no entraban prácticamente en la autopista. ¿Qué hicimos? Sacamos media ala, ¿sí?, de la autopista, pero ¿qué pasaba? Venía un cartel de máxima 60, teníamos que meter todo el avión adentro, así, bueno. Llegamos hasta la puerta del club, cortamos el alambrado y lo mandamos para adentro. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad que espero que les haya servido. Creo que es importante, sobre todo el tema de la seguridad, y tratar de las cosas más prácticas, ¿sí? Hay que darle al piloto la practicidad. Tal cual. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por todo. Gracias por todo a ustedes. Y bueno, espero, ya tengo ahí otra charla, si quieren, para más adelante, preparada como para hablar un poquito del tema de los errores y las fallas en vuelo, que nos ponen en peligro constantemente, ¿no? Porque el piloto tiene que, a ver, hoy de último y ya nos vamos. Sí, pero ya nos excedimos muchísimo y realmente no te quería cortar. Hoy en día con estos aviones que vienen, hoy en día con estas pantallas de cristal y los y todo, viven mirando para adentro. Chicos, consejo, lo dijo Lippi el otro día y me hizo acordar muchísimo, miren para afuera todo el tiempo. El avión hay que volarlo sintiéndolo, escuchándolo y mirando para afuera. Chao, gracias. Gracias, Adolfo. Bueno, chicos, gracias, Adolfo, por todo. Hacemos corta hoy la despedida. Así que, bueno, gracias como siempre por estar. Un abrazo muy grande a todos. Gracias a la gente que me acompaña siempre para hacer charlas. A Nacho, a Franco, a Vicky, a Ariel. Un abrazo muy grande a todos. Así que nos vemos el lunes. Ya recuerden, fin de semana no. El lunes estamos volviendo con nuevas charlas. Les mando un abrazo grande a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Thank you.